Você troca sete, Tânia? Troca. Que paz. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Eu tô ficando pelada. Sim. Bom dia, comunidade. Mas por quê? Eu estava tarde, eu não fiquei dormida, pelada. Pelado. Mas agora acordei e cheguei aqui. Eu vou ter essa porra aqui. Cláudia Marcela, vem aqui no seu paraíso fiscal. Buenos dias. A mí dame 40 minutos más de sueño y soy otra persona, sí, ¿eh? Sí, hoy tenés 40 minutos. Sí, sí, se renota. Pero es relax. Me desperté sin el despertador. ¿Eso será real? ¿Vieron ese momento como que decís, tengo un superpoder? Porque abrí los ojos, 10 segundos, sonó el despertador. Ay, no, qué horror igual, ¿eh? Me pasa mucho. No, pero a mí también me pasó un montón. ¿Sí? Hoy me pasó, pero 5 minutos antes. Ay, no, qué feo. Viste que decís como... Y decís, esto es 5 horas. Y aparte, cuando te despertás decís, no faltan 2 horas. No, no se como siente. Que te la estás diciendo como, ya viene, ya una viene. Una lluvia se escuchaba en mi casa. Uy, rarísimo. Una lluvia. ¿No despertó el rayo? No, es que, por suerte no. Después pensé que por ahí me despertó el rayo sin que me diera cuenta. ¿Rayo? No era un poder. ¿En seco? Pensé que es un poder. Esos rayos en seco que decís, Sí, sí. Ay, creo que lo vi, pero no lo escuché. No, es que era muy visual todo. Sí, puede ser. Sea, la ventana mía era como un show de Lali, tenía al lado. Era como, sí, está tocando Tambiónica al lado mío. ¿Qué son estas luces? Un miedo igual, un miedo a los truenos, los Lo cosas. Primero que hago es ver el cuándo va a durar. No, un montón. Si no, estamos en el medio de la criolipo. La criogénesis. Ciclogénesis. Sí, pero hasta las 3, 4 de la tarde va a llover. Sí, yo tengo un almuerzo y dije, uy, se lo cancelo. ¿Con Tinelli? Se lo cancelo. Y lo primero que pensé es, ¿cómo es todo mi día? Perfecto. Pero hoy no es tan tremendo. Es para información de fiscal. Ay, qué no, que me da mucho miedo. ¿Cómo fue tu sueño? ¿Me contás cómo funciona eso? ¿Qué te dice? ¿Lo del reloj? Ah, estaba del mirando cuánto... Estaba Patrick desnudo con 2 mujeres. Soñaba orgías. Siempre. Puso una cara de... Está, ¿te soñé con orgías? En un lado Villarruel, en el otro... Ay, ¿cómo se llama la...? Todo. Lila Moyne. Me encanta que leas Lila Moyne. ¿Cómo es? Lila Moyne. Pero está bien. Yo es como que... Lila Moyne es lindo. Le hice un usuario de Instagram. Lila Moyne. Arroba Lila Moyne. Es un mashup. Ah, mira, no sabía. Ya me lo voy a aprender. Ya me voy a aprender. No, un desastre. ¿Qué te dice? Bueno, que dormí bastante bien, ¿eh? 6 horas 45. Che, es un montón. Che. Boluda, con eso... Y profundo, igual con esto. Cruzo los Andes corriendo. Profundo 14 minutos. 19. No, ¿en serio te dice así? ¿Qué? Claro. Vigilia 2 minutos. ¿Qué es raro. Vigilia? ¿Que es tardaste en cuando estás unidad? Durmiendo tipo un loco. Como sí. Estás medio... Gracias, no le digo. ¿Qué estás? Cuando estás durmiendo. Es la ventanita. Que la cabeza está encendida. Dormiste es la ventanita. La guerra, no sé, sí. Como algo la así. Transición. Como... No. Y medio es cuando te confundís que no sabes si es real o es un sueño. Exacto. Si hay zombies, está... dormís con vigilia. Mor, que mor es cuando soñamos, ¿no, Ivy? Movement night rotation. Igual estaba buscando por acá... Ay. ¿Qué? ¿Vigilia no es estar como cuando estás despierto? No. Cuando estás despierto, de hecho, yo me dormí. O sea, yo tuve 7 horas en la cama, pero dormí 6 horas 45. Bueno, okay. Solo Dios sabe cómo este bicho te controla el sueño, ¿no? Pero es bueno. Que te escucha todo. Mor, que no me acuerdo, para mí es el... Tengo unas ganas minito. De saber eso. Ahí está yo también. No sé el de movimientos oculares rápidos. Lo dije. Ah, movimientos oculares sí, por eso. ¿Qué es cuando soñás? Lo dije en un hoy inglés de mierda. No, bueno. Mor, 1 hora y media. Ligero, 4 horas y 54. Claro, o sea, dormiste rápido. Cuando me puse uno de esos, hace un montón, tenía sueño ligero muchísimo. Y la es que yo creo que igual no, la idea no es que duermas profundo. Profundo 19, pero es muy poco profundo 19. Sí, no sé cuánto tiene. Hay que estudiar te cómo es. Hay que preguntarle poco, a... Sí. A López Rossetti. También re sabe. Pero los neurocientistas, ¿viste? O qué sé yo, Manes, por ejemplo, también Manes. Sabe. O, bueno, en la cruda si hay un capítulo sabe. En la cruda hay un capítulo de un chabón que... De sueño. Sí, que... No me acuerdo el nombre. Ah, sí, de es verdad, él, es pero verdad. Yo una vez me lo crucé en un programa, estuvo interesantísimo. Sí. Obvio que todo mal hago. El celular acá en el ojo. No, obvio. Tipo así, con un cable de acá, durmiendo así. No, es que no se puede hacer todo lo que hay que hacer, que son un montón de cosas. No, pero esto ahora no está mal. Igual son pavadas, pero te lo pones y, por ejemplo, 1 hora antes de la hora que... Vos le decís, me quiero dormir a las... Esta hora, claro. Yo me duermo a las 10 y me levanto a las 5. ¿No? Y ya me dice 1 hora menos de lo que deberías. Bueno, ya está. Okay. Me parece un montón igual lo que duermo para la situación en la que estoy. Sí. Bueno, entonces lo pones. Y 45 minutos antes te dice. ¿Lo puedes hacer con el celu o con el reloj del celu? Y te dice: ya es hora de que desconectes
la tecnología. Ah, te avisa, che, larga los... tu cerebro para poder después... ¿Ah, lo puedo hacer en el celular? Claro. Sí, ah, mañana lo voy a hacer. Y para, a mí me avisa. Y a partir de ese momento, el celular, tipo, cuando lo apago, es que yo lo apago y queda la hora, ¿no? Lo apagas y queda todo apagado. Si te escriben, no te aparecen las notificaciones. Ah, no, te suena sueño, ¿no? No te suena la alarma. No, te suena la alarma, la alarma. Sí. Descubrí lo que me había pasado. Que es, yo tenía como que no me sonaba porque esto hay que configurarle la alarma de este bicho. Claro. Y esa es la que no le había puesto. No le había puesto el tuki-tuki. Claro. Ah, la tuki-tuki. Y también te dice si roncaste y si hablaste dormida, entre otras cosas. No. Ese ¿no? Es otro. Me lo dice Patrick. Hay una, claro. Ah, pero yo duermo solo. Hay una aplicación que es un asco que te graba. Qué asco, ¿no? Te graba y te dice si te tiraste pedo. Sí, sí, sí. Ah, eso me parece. No me parece. Al pedo, aparte. Y aparte no solo una eso. Para escuchar. Te los graban. No. ¿Qué? Te, claro, a la mañana. Sí, te los graban. Si hablaste, te lo graban. Te graba los pedos, no puedes. Prácticamente seguro y si no metemos la, pero porque sí. Porque yo quería saber eso, porque algunos que te dicen de 3 a 4. Cagaste viva. Claro, después en uno hablaste, en otro. ¿Serio? Claro, pateaste, gritaste. Uno sí. Que aparece, ¿qué mierda comiste? No. Oh. Che, qué mal que dormís. Pero, pero una queda, que te bardea. Pero quedan los audios. Claro. Oh. Se lo marca no, ahí. Es obvio que va a aparecer tipo, hola. Tipo, bueno, una cosa. Por supuesto. No, reescuchen cosas así. Siempre son fantasmagóricas. Dormí, Pipito. ¿Puedo contar algo fantasmagórico? Sí, ¿cómo andan tus fantasmas? Bueno. Bueno. Me gusta esta intro porque estuvo muy bien, ¿eh? Natural, aparte. Todos queríamos llegar a este punto. Y llegamos sin querer. Y ella está. Y Tinoli se está preparando. Ah, Minori, mirá. Pero mira. Roja. Uy, mi amor. Y todo el material. El material que tiene. Voy a ver de científica. A lot of material. Científica. A lot of material. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Yo me estoy por mudar dentro de muy poquito. Hace un breve. Me tengo que mudar en 2 semanas. En menos. Me mira, amigo. En 2 semanas, no, por una. Mami, ¿cuándo habíamos dicho? ¿Cuándo me toca? Que prácticamente tenemos la misma edad. Ma, me tengo que mudar a fines de agosto. O sea, la semana. Exactamente en una semana. Exactamente en una semana. En unos ovarios. Yo ya estoy pensando, pero yo ya siento que la. Voy a decir una pavada. Pero bueno, yo ya siento que la casa me soltó, nos soltamos. No, es repaso, yo resiento eso. ¿Sí por qué pasa eso? Pasa. Se empiezan a dar cosas, sí. Como que no puedo ordenar. Tengo cosas, empiezo a empujar cosas. Nunca me pasó, sí. Yo soy no. Muy ordenada. Pero ya hago este sistema. Bueno. Pero obvio. No estoy ordenando. Es que ya te vas, que vas a ordenar. Claro. No, sí, no guardo la ropa. Ayer pasé el trapo a los muebles y casi me pongo a llorar. Dije, ¿qué estoy haciendo? Como que los muebles tenían una mugre. Bueno, igual eso no está mal, pero para bueno. que no te haga mal a la narizucha. Pero lo hago todo al final, ya está. Sí. Bueno, y ayer vino una amiga a casa un ratito. ¿La cara? Vino una amiga a casa un ratito. Una amiga. Y preparamos unos huevitos revueltos, una latita de cualquier cosa para hacer como un desayuno potente. Ja, 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 riéndonos, haciendo chistes. Y yo ¿energía tengo... linda tu amiga? Importante. Re. Ok, perfecto. Ah, buen pregunta. ¿Viste? Como yo estaba... divertidísimo. Muy divertido. Listo. Chistes criticando personas. ¡Ay, qué lindo! Vivoreando. Los mejores. Era como lengua bífida. Era ese mundo. Qué linda la vivorea. Una barra. Nos criticaban a nosotros. ¿Puedo creer lo que le puse ahí? No. Una barra ahí. Yo de este lado de la barra y esta persona de este lado de la barra. Y acá un pasillo que va a mi habitación. Ok. Ok. Entonces esta persona, ja, 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 viste qué pelotudo, sí, no se puede creer, qué sé yo. Y me habla y de golpe me dice, uy, bueno. Y yo dije... se viene un vivoreo más importante porque la cara fue... ¡ay, qué lindo! Uy, bueno. Y ahí dije... ¿qué? Me dice... sin sacar... o sea, yo nunca vi que esta persona girara hacia la izquierda, que es el pasillo. Me dice... acaba de pasar una persona caminando para tu habitación. Ay, me para, tengo quitar, una pregunta. No. Tengo una pregunta. Me tu muero. Amiga. De día, ¿no? De día. Esto fue después de Paraíso. Midsommar. Nos juntamos a desayunar. ¿Tu amiga sabía de las apariciones que hay en tu departamento? Supongo que sí, pero no lo hemos hablado nunca como así. Y no lo hablamos. Pues no es que estamos hablando de espíritus. No estaba sugestionado. Gracias, Fernando. Gracias. No habíamos hablado nunca. Me dice, pasó una persona... caminando para tu habitación, o sea, entera. Ay, no, chicos. Una persona. Le digo, ¿pero viste como una sombra? No, no, me dice. Yo vi por el rabillo del ojo una persona caminando. No, un...
Ay, es muy sexto sentido. No, no, no. Sí. ¿Y cómo estaba vestida? No, era como una cosa toda negra. No Ay, sé. No. No, no le pregunté. Tecno. No. Era yo. Tecno. Era yo. Hicieron Lucas, sí. Claro. Amor, es muy tecno la onda. Era DJ, iba a tocar. A ver, bien. Si Fernando fuese un fantasma. Bueno, entonces. Será, me tenés que seguir hablando. Bueno, porque entonces nosotros lo que estamos... Algo de los huevos revueltos. Para los huevos revueltos. Sí. No, entonces no sabés, Amicha. Hicimos los huevos revueltos. Como esta hija de puta que siempre hace huevos revueltos, pero los hace malísimos. Odio trabajar con esta persona porque... Amiga, ¿viste algo que te quedaste así pálida? Boluda, acaba de pasar un modelo. La llamada. Fernando tampoco me acaricia, pero ya viste. Ay, bueno, arranca el segundo ella. Amiga. Amiga. Bueno, dije, ¿sabes? Y ahí le dije, debe ser la clota y lo que yo siento, como que ustedes se burlan, porque lo que pasó con la clota pasó arriba, no pasó abajo. No, hablábamos de la clota. No, de mí. ¿De vos? Un poco sí, sí. Pero poquito. Un poco me lo merecía también, pero sí. Digo, bajó hasta, yo siento, con todo, siento que está como en casa porque yo me estoy por ir. Vivimos juntos desde el 2018. Es un montón. Mi ex marido lo veía, la chica que cuidaba. Yo llamaría a Rodrigo Paranormal. Ay, a mí como me para que hagas un saludo. Una ceremonia de. ¿Antes de irme? Sí. Y le tenés que primero tenés que agradecer que te cuidó, que claro, fuiste muy feliz ahí. Re feliz en ese momento. Que a Lola nunca la molestó. Para que no te siga, sobre todo. No, para, me parece es que no se van de los lugares para mí. A mí mi mamá me dijo eso, como que se quedan en lugares. No se van. No tenés roommate después, no es que caes con la clota. No, y después sí tengo que hacer, creo que en la casa nueva. No señales, querida. Sí. No señales, querida. Perdón. No, pero la Geuna, ayúdame. Nos pasaste el coso. Porque hay que limpiarme, sí, dijeron. Sí, pero tengo de todo. Igual tengo un montón de... Porque a veces limpiarte cobran un huevo. Es caro que alguien vaya a tu casa. No, le paso. Hacelo vos. Le paso el Instagram. Hacelo vos. Yo tengo todos los carbones. Tengo todo. Sí, es una boludez. Sí. Si vos... Si querés te digo cómo lo hago yo. Ay, Dios, voy a cerrar los ojos. La querés ver. Dios, Regan. Mi cama, mi bidet. Por favor, no me lo uses. ¿Bidet dijiste? Sí, para que no me use los bidets. Sangra. Tenés que cerrar todo. ¿Los ojos? No, tenés que cerrar todas las ventanas y todas las puertas. O sea, no lo hagas cuando esté Lola. Para hacer eso. A mí me dijeron esto: cerrar todo y después abrir todo. Es verdad, yo lo hago cada tanto. ¿Ahora en tu casa que vivís? En todas las casas. Pero en un momento me enseñaron más o menos lo que tenés que comprar para. Bueno, qué sé yo, hay gente que lo hace profesional. No echás a la clota, pero para por lo menos limpiar de energía, así como normal. Para aromatizar el ambiente. Claro. Saludo y lo agradezco. ¿Sabés qué rico lo que me regalaron las chicas de aromatización del ambiente? Es ¿lo usaste? ¿Aromatización de la qué? De la vela y la regalamos. ¿Qué? Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué? Socia, sí, perdón. Pero me acordé porque es riquísimo. Está bueno. Está bueno. Me voy contenta igual. Porque fueron muchos años y yo no lo vi nunca. Todo mi entorno lo vio, varias personas lo vieron y yo no lo vi. Mejor. Pero mejor por eso. Digo, le voy a agradecer. ¿Te cuidó? Sí. No, pero en serio, que ni vos ni Lola lo haya hecho. Yo siento que tenés que hacer una ceremonia. Un capo, les caes bárbaro, les caen bárbaro. Porque yo siento como que, aparte pasaba como para las habitaciones y se dejó ver y no. ¿Esta es una amiga de toda la vida o es una amiga medio nueva? Medio nueva. Y capaz fue como, me copa. Puede ser. Que me haya dado un guiño. Cualquier persona hubiera pensado que el fantasma pasó y dijo, saca este de acá, esta amiga de acá. No, sabe que te vas. Saca como, este de acá. Me gusta esta micha. Este es otro pito loco, tarada. ¿Puedo vivorear con ustedes? Quería vivorear con ustedes la clota. La clota debe estar como abstinencia de vivoreo. Sí, a ver, era vivoreo, alto vivoreo. Imagínate, aparte es tu vecina de abajo enfrente. Arriba, enfrente, bajó un piso para charlar con la escuchó el viboreo de arriba. Claro. Esta turra está full viboreando. Oh. Es yo como fantasma, hay un viboreo, aparezco. Claro. Bocás con un viboreo. Che, alto Chad, la clota. ¿Cómo estás entrando en? Es que no sé ni qué es Chad, no, pero no es Chad, la clota. Llegó a TN, no es Chad, pero. ¿Qué es Chad? Yo pensé que era algo que había inventado Migue. No, es algo, es algo que tiene sus tiempos ya. Yo no lo había escuchado nunca. Obviamente me enteré por info. ¿Tipo bro? No,
No. Pero no por tipo significado. Brat. ¿Qué es? No. No. Es lo contrario. Which no. is a chat. Es una forma de describir nueva, pero no tan nueva. Nueva para nosotros. No, es nueva, o sea. Pero está en las redes hace un tiempo, TikTok, en X. O hay unos gráficos muy buenos que ahora se los vamos a mostrar como para que se entienda todo perfecto. Para, mira, sentámonos cuatro viejos. Sí. Bueno, no le ya cagó. Ellos saben todo. No, pero yo también sé, pero soy un viejo que sabe. ¿Sabían de antes? Sí, yo no sabía. No. Lola, mira, Lola. Lola, qué gráfico. Lola, hace así, Lola. Miren el pito. Mírame. Sí. ¿Son boludos o no son boludos los chats? Sí. Sí. Poco sí. A ver, explícame. Para, bueno, para mí un poco Lola sí. Lola dice que no. Nosotros, bueno. Yo le creo que Lola tiene como. Lola está muy dormida. Prioridad de edad. Está con el café, tipo, sí. Muy dormida. Está enojada porque le sacaron la función del café. ¿Qué es ser un chat? El chat es una forma de escribir un hombre que tiene ciertos ideales y ciertas características. Alfa. Por sí. eso está como un Johnny Bravo con un bulto gigante. Ok. Viste que si lo ves ahí, mirá, no te parece. El bulto es tremendo. El bulto es, chico, ¿por qué está tan grande? Parece que tuviera el culo adelante. Sí. Total. Es verdad. Me genera controversia. Y las piernas muy abiertas, como que tiene una porque muy no le buena flexibilidad. Sí, sí. Es rotadísimo. Confiado y exitoso. Es una especie de Johnny Bravo con el pito. El brazo está con es hiperlaxo. No sé quién hizo ese dibujo. Tipo chico. Ford. No está mal. No sé, estoy pensando. Sí, pasa que ¿por qué es muy, se está muy usando tanto? Gay Ford para hacer un chat. Es muy gay para hacer chat porque es bien, bien un chabón. Como si fuese un rugby. Bueno, no quiero parar. Ponele no. El, no es que el rufián. No, rugby, tipo futbolista. El rufián. El rufián podría pasa ser. Pasa que es muy sensible no. para hacer un chat. ¿Entendés? Okay. A ver, sí. el que el chat nos dé ejemplos de el, chats. Que los de Gran Hermano. Un tipo específico de masculinidad. Sí, puede ser. ¿Cuál? Ese rosarino que era como un fiestero. Licha. De Gran Hermano. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Y qué más es chat? Bueno, y es ahí está la cosa, como virgen versus chat. Es un tipo que le va muy bien con el culio. Todo lo que es minitas. Hernán Bravo es un chat, dicen acá. Bueno, claro, sí. Es uno de los memes de la época de Trollface, entonces. Porque si dicen acá el chat, que está muy informado, dice que aparece desde 4chan y 9gag. Entonces... Quiere decir, apareció con todos estos memes. Nah, ni idea, nosotros. Pero hace 10 años o hace más. Hace un montón y después también Elon Musk le dijo a no sé quién como que era un chat también. A no sé qué, hubo como una cosita ahí, pero ahora se empieza a usar. ¿Pero por qué más se usa tanto? No siento que Hernán Drago sea un chat. Porque es como la. Como para mí, chat es el que digo yo. De golpe se empieza a usar y se viraliza, por eso se empieza a usar tanto. Y como claro, que tipo, empezás es tipo a definir. Langa. Langa. Pero lo tilda en medio de boludo, me parece. Bueno, o banana. Langa, banana, ponele para mí. O sea, digámoslo a nosotros, porque no lo voy a entender en mi vida. Este chico, Holder. Digo yo. Toma Holder es chat. Sí. Para sí. mí, antes ese es un chat. Bueno. Sin sí. saber nada sobre el asunto. Esperen, también es un pito loco el chat. ¿Por eso? Bueno, bueno, ahora está de novio, creo. Bueno, pero... sí. Pero ¿se entiende? Es un tipo que le va a... Perdón, me reí. Porque alguien en el chat puso Tapalín, es un chat. Es un payaso, Tapalín. Un día se los muestro. Bueno, Virgin versus chat. O sea, pero es como... ponele, acá uno pone. Ay, apreté. Ay. Soy parezco una señora una periodista señora. Muy prestigiosa. ¿Cómo es la de TN? La diferencia espectacular periodista de TN. Dice, la entrega de los Martín Fierro fue muy chat. Como que hay cosas que pueden ser chat. Sí. Ay, ya, chicos, no entiendo. Y ya Argentina es chat. Para mí, Chad y Brad o sea, son distintos, significa cosas distintas, pero estamos como en un universo de palabras. Guillermo Andino es chat. Con cariño. Pasa que Brad es renuevo y Chad es. Brad no es tan nuevo. Ahora se está usando fuerte por lo del Brad, disco de esta Chad chica. Chad es el que Brad. Tiene la mandíbula marcada también. ¿Qué? Bueno, es un estereotipo físico. Eso, por Dios, esa mi hijo. Mierda, sí. Por Dios, con esa pavada. Por eso tiene es el pito este gigante adelante, los bueno, músculos. Bueno, pero básicamente es eso, músculo. Para nosotros es un banana. Un lango, un banana. Para mí es un banana, claro, exactamente. Es, un... es exitoso, le va bien, es canchero, resolutivo, independiente, las minitas. Fariña. Tiene un podcast. Fariña. Fariña es un chat. ¿Viste esos podcasts inventados de era, TikTok? A la mujer hay que hacerle pagar la gasolina. Sí. Digo, esos que son una mierda, que siempre están diciendo una mierda. Y a su vez es como, ¿quieres invertir en cripto? Y como te da consejos para hacerte millonario. El gorila hot, dicen acá. ¿Puede ser? Sí. ¿Quién es ese chat de la foto? ¿Quién es ese? Ah, bueno, es el origin. Es el... Chat. Me parece que no. Él es el chat. Sí. Es el que vos le hablás tipo...
Y él te contestó. Alta japa. A veces pasa mucho al revés, pero bueno, como también es una visión de ellos mismos. Sí. A mí me divierte esta. Y Chad es de hombre, no es de mujer. Es de hombre. Sí, de hombre. Yo creo que puede ser Chad igual. Como no aplica, Noelia. No, por lo menos acá en este informe. Bueno. Pero sí. Yo tengo que hacerle caso al informe. Ok. Son muy buenos los gráficos. La Organización Mundial de la Salud dice que el Chad. ¿Y es el opuesto, es el opuesto a Virgo? Sí, al Virgo. Sí, ¿viste el que está todo desganado? Al nerd, ese lo puso al nerd. Claro. A Virgen a los 40. El que no haga, el que está ahí como todo. Tiene el cuerpo, tiene la espalda doblada. ¿En Olga hay chats? No. Augusta está muy convencida. ¿Ves? Ahí tenés al Virgo. Sí. ¿Ves las ojeras que tiene? ¿O son anteojos negros? Y Olga es más Virgo. Pasa es que. Sí. No, pero que yo, el pelado. No, el pelado no es un Chad. No, pero eso no es un Chad, pero tiene como todo físicamente, el pelado no es eso que estamos diciendo. ¿De Virgo o de Chad? No, de Pito Chad. Perdón. ¿Qué? Mira, Fernando, no me asustes. ¿Vino alguien? ¡Él es Chad! Nada, no quiero decir nada, pero... El Chad es regulosamente, así como se dice, heterosexual. Ahí va de vuelta. ¡Fernando! Pará, ¿le podés tocar el tríceps mientras hace eso? Yo sí te iba a decir. ¡Asquerosa! Pará, pero mientras haces eso... Ay, vale, Fernando, tampoco... ¡Ay, tiró! Es como a besarle la cabeza al gato mientras muerde. Todavía no estás casado, loco. Tampoco sos tan hermoso. Un beso grande. ¡Tan monógamo! ¡Ah, no! ¡No le pongas! ¡No lo mires a los ojos tampoco! O sea, elegí. O lo tocas o lo mirás. Es mucho las dos cosas. ¿Está parado, Lauti? Sí, está parado, Lauti. Déjenme ser como soy natural. Pero bueno. ¿Y te dijo? Aparte con las dos varas, así. Sí, sí no sos tan gay. No es tan homosexual. Te lo susurro todo. No sos tan homosexual. Ay, Fernando. ¿Podríamos irnos todos a algún lugar? ¿Puedo ser Chad? Sí, quiero ser. Pues se puede ser Chad gay, ¿no? No. Bien, me parece que hay Loli, la que sabe Loli. Ahí le pregunté a la inteligencia artificial. ¿Qué es un Chad? Que es un amigo. Sí. Y dice, un Chad es un término coloquial que se utiliza en internet y en la cultura popular para describir a un hombre que es percibido como atractivo, confiado, exitoso y popular, especialmente con las mujeres. Dije lo de las minitas. No. Pero lo de las minitas, lo de las minitas es clave. No, ¿por qué? Las chicas gustan de vos. Sí. Sí, pero. Al pedo. Las principales características son atractivo físico, confianza y seguridad en sí mismo, éxito con las mujeres, popularidad y estatus social y habilidades sociales de liderazgo. Dije lo de las criptomonedas. Vos querés ser millonario en 15 minutos. Es muy americano igual. Sí, y que tiene una pátina de que en el fondo todo el mundo lo boludea. Siento eso, como que se está usando así. Bueno, ¿no? Que es medio un Johnny Bravo. Es un descanso el Chad, un poco. Para, eso bueno, digo hablando yo, de un descanso, ¿ustedes lo vieron Alberto Fernández de joven? ¿Es Chad? Ya. ¿Qué? Es tipo lo menos. Vos lo ves y decís, ¿qué? Pero eso. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero, es lo que decimos con Fernando, banana, por eso es como un término medio. Les voy a pasar una foto para que lo sigamos. Buah. No. Joven. El que está. Es el primero, mira que es. Mira esa foto. Es el de Chad. De rugby. Mira esa foto. Y es rugby. Es como un señor mayor metido en un, en un jugador joven. Nació viejo ese hombre. Sí, en la foto de la primera comunión que está ahí también. Ay, vino con bigotes como desde la panza. Le lastimó la vagina a la madre con los bigotes. Siempre barriendo mina. ¿Esta nieta? La puta madre. ¡Mi bebé tiene bigotes! ¿Qué es esto? Y me quiere dar una piñita. Bueno, es una buena definición. Se entiende perfecto entonces lo que es Chad. Lo pueden usar. Loli quería hablar. Porque para mí el Chad también hoy en día quizás se usa mucho como tipo basado. ¿Ah? ¿Eh? Para mí no es lo mismo, ahora, igual. Pero sí. Ay, me da una broma. Basado, ¿qué? O sea, basado puede ser cualquiera. ¿Basado al vacío? ¿Basado en qué? ¿Basado en vacío? Nena, no. Ayúdame, Noelia. Solo a 6 de la mañana. Yo tengo 35 años, ¿vale? Pero el basado es como, como se la reaplicaste, ¿entendés? Como que tenés razón, como que dijiste algo. Por ejemplo, ayer vi un pedazo de entrega de Martín Fierro. Pasa el gordo Dan. Gracias, Alberto, por matar al kirchnerismo. Y después pasa nuestro Chad elegido por la gente, Jorge, te lo resumo, y le dice, gordo Dan, vamos a volver a dejar el desastre. Y ahí la chadeó. Porque además de todo, pasó segundo. Claro, ahí te lo resumo, está tipo rebasado mal. Basado mal. O sea, me encanta todo esto. Me encanta falta que se muchísimo para entenderlo. No, está entonces, bien. Entonces vos ahora decís una verdad zarpada y todos dicen, sí, basado, estás basado. Ah, ahí está bien. Eso ¿y la bradeo en dónde entra? No, Perdón, ¿basado es lo mismo que servir concha? Uy, hay algo ahí. No sigan abriendo para todos lados porque me vuelvo a la concha, lo entendí, ahí. Me gustó.
Concha, Concha me parece que está perfecto. Y sí, sé que pertenezca al mismo multiverso, igual que vos haces la comparación entre Brad y Chad. Pero servir Concha puede ser, no sé, hiciste una recorio y serviste Concha. Claro. Y no hablaste. Y no, sí. O sea, no hace falta hablar para servir Concha, para ser basado, sí. Vení súper montada y decís... Esto concha. Es un estudio del CONICET, chicos. O sea, sí. Yo creo que el CONICET los va a venir a buscar, porque sí. Cosas se estudian. Esto es bárbaro. Me quedé. ¿Cuánta cosa que hay que saber? Ay, sí. Bueno, pero el chat me gustó. Y aparte me gustaron los gráficos, está todo en inglés. Pero si, en inglés. Si lo ponen en internet, ahí también se van a encontrar todas las diferencias. Me da mucha pena el otro, el virgen. Pero era un pibe que como que sería amigo, ¿viste? Sí, no sé. Y el bueno, el que sí me gusta mucho es Karen. Karen me encanta. Ah, pero esa es más fácil. Las Karen sí, soy Karen, fanático. Pero... Pasa que también evolucionó, porque las Karen era como una mina medio loca yankee sí. Y ahora las Karen son las que tienen gatos. Sí. ¿No? No sí. Solamente. No, Ivy, joven, ¿no? Ah, mira. A mí mi algoritmo de TikTok me tira unas que son espectaculares. Es tipo siempre lo mismo. ¡Oh, no! ¡Cuidado, mi joven! Las Karen siempre empiezan así. Excuse me, sí. Why are you parking in my street? La que dijo que había un reptiliano. La que se quería bajar de un vuelo porque decía que había un señor que era como un reptiliano. Sí. Una rubia loca. Sí. Ay, por favor, busquemos esa Karen. Amo, quiero ver esas cosas. Las Karen son buenísimas. Sí. Una amiga Karen lo entiendo perfecto. Una amiga me decía Karen hace un año y medio. Por eso. Y antes de la de los gatos, era por eso. Excuse me. Hi, morning. Do you live here? Do you live in the neighbor? I haven't seen you. Uh-huh. Would you mind? No, no. Sí. This is a bad, no. Como esto es mi derecho. No, this is private property. Okay. Stop filming me. Bajen la música. Y de repente se vuelve loca, le sale como el diablo de adentro. Ay, quiero ver una cara. Bajen la música, chicos. Ay, no puede ser que esté con la música que, bueno, mira, Karen. Tenemos el video de... ¿Eh? Tenemos una vecina, ver, Karen. Sí, la vecina es medio que... Sí, entró re Karen ese día. Re. ¡Excuse me! ¡Ay, es de hecho! ¡Karen! ¿Sabés las expensas que pago? Yo pago. Es el yo pago. Este Karen. Ver, yo pago re Karen. El video de Karen en el avión. Ay, Dios. ¿Hola? Sí. La mano es clave. No, la mano es clave. Pará, igual esta chica igual después... Como que fue distinto. Porque la Karen suele ser un poquito más grande. No, para mí no, esta, ¿eh? Esta no dijo... Después como que siguió el misterio del hombre reptiliano. No sé. Esta dijo que había visto... Yo la quiero con sonido, se puede. Sí, es clave, sí, con sonido. Sí. Sí, sí, se quejaba de que había un reptiliano. No, dice que había un alien. Que ella bueno, visto un reptiliano es un alien, ¿sabes? Esos son los Anunnakis y los reptilianos. Cuando venga la columna de Patrick, te lo voy a explicar. Necesito todo. Ay, la columna de Patrick. Ahí hay ejemplos en la televisión. Para el Día del Marido. ¿Cuándo es el Día del Marido? Es muy bonito y se pone serio. Cuando te habla de energía, te habla de... Me encanta el Día del Marido. Bueno, ayer para acá, si te lo mando, en Bahía... ¿Blanca? No, en Brasil. Un ovni. Vieron un ovni. Me encanta, Bahía Blanca, no, Brasil. Brasil. Argentina. Se le va a mandar a Patrick. Bueno, si no pasa, si no tenemos nada... Nos pueden dar ejemplos de... Me gustaría las Karen Argentina, ejemplos de Brad. Yo siento que si digo chat con la gente que con la que hablo, no va a saber, a mí no me va a salir natural, no me va a salir natural, y la gente con la que hablo no me va a entender, ¿entendés? Pero es como que mi termómetro es cuando llega a TN. Ya está. Ya lo podés como Digo, ya es algo que... Sí, que se tiene... Llegó para explicarlo, pero... Como ayer, cuando Tinelli hizo Esquere, que fue como... Claro. Oh, ya está. Ay, rompiste todo. Para mí, cuando era chico, la que respecto delataba a la gente es como... Soltá, ya creciste, era cuando te querían hacer Fierita. Ay, Dios, esto era... Me acuerdo la gente que decía como... Fierita, era tipo, no te pertenece a decirlo, aparte de decir Fierita, porque esto de última es como un chiste. Es como, che, estás re linda hoy. Sí, me gusta. Pero Fierita, no. Me mata. A mí me gusta Cora y se burlaban de mí. A mí me gusta decir Cora. ¿Cora? Sí. Ah, el corazón. El corazón. Yo digo, mamá, Cora. Premio Cora, qué nombre. Chiquis. Cora, bueno. Así te sale la marcha, ¿no? Antes de ir. ¿Qué pasó? ¡Ah! Fue como... ¿Qué pasó? Que Diego casi pone la marcha, pero en esta... Y puso otro... Muy gracioso, porque yo también dije, ¿qué tiene que dar la marcha? Yo después de acá tengo un asalto, ya vine vestido, pero antes de eso no te olvides. Ay, bueno, ¿ya? Sí, está tempranero, chico. ¿Voló? Bueno, de todo para hablar. Bueno, sí, chicos, prepárense. Sí.
Fabiola Yáñez aportó los chats con Ayelen Massina y pidió que no se investigue uno de sus teléfonos. Pongamos si quieren, los chats están listos. Ahora está toda la parte, mientras el fiscal pide la prueba, empiezan las declaraciones testimoniales que empiezan hoy es miércoles, mañana jueves, con la secretaría de Alberto. Ella había quedado en un montón de cosas. Una de esas, vieron que les dije que los chats con él no están, ese teléfono no tiene más. Y la otra cosa es que dijo, acá están los chats que yo prometí con Ayelen Massina, la que era ministra de la Mujer. Estos chats son del 4 de agosto de 2024, porque lo que ella describe es una situación presencial y ella dice, después, como tuvo el tupé de escribirme para preguntarme cómo estoy, y yo le dije, y acá está. Si querés, vos haces Ayelen. Yo de Ayelen, sí. Hola, Fabi. Simplemente que sepas que estoy, lo que necesites, a disposición. Esto 4 de agosto, ahora, 2024, sí. Con todo el escándalo estallado. Buen día, le contesta ella. Al día siguiente, 12.01. Ah, no, a la noche me parece. Bueno, no sé. Buen día, yo te llevé a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí, por favor, ayuda. Vos eras la ministra de Género y Mujeres, si no me ayudaste a mí. ¿Qué queda para el resto de las mujeres víctimas como yo? Que después ellos se salvan acusándote de loca y que te autolesionás. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente, es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso. ¿Por qué le hice lo agradecido? Por no algo, sé, yo creo que quiso decir esto de que le haya escrito para preguntarle. Okay, okay. Supongo. Yo también me pregunté. Y a Yelén le contesta. Buen día, Fabi. Nunca me pediste ayuda. Dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mandé mensajes en varias oportunidades. Yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas. Siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste, no me dejan hablar, después te cuento. Lamento que te quedes con esa imagen. Ayer lo primero que hice cuando leí todo fue redactar un documento y escribí en Twitter. Vuelvo a reiterar mi apoyo para lo que necesites. Esto es 302. Claro, del día siguiente. Esto es antes de que... efectivamente, de que esto es cuando empieza la denuncia. ¿Se acuerdan que después Sandra Borghi empieza a contar que ella tenía chats con la ministra, en la que decía ministra de la Mujer? Empieza como a crecer, pero la Massina le escribe antes de que Fabiola la empiece a señalar. O sea, este diálogo es previo. 9 minutos después, siempre estuve pendiente, nunca dejé de escribirte. Para mí sos una persona muy importante. Y media hora después, sin que le conteste Fabiola, le pone, y si necesitas que vaya a verte, sacaré plata de donde no tengo para ir a acompañarte. Te mando un abrazo y aquí estaré. Muchas gracias, Aye. Ya no hay mucho por hacer. Lo estoy pasando fatal. Y él dice, yo te creo y te voy a creer siempre. De corazón te hablo. No soy la clase de persona que has oído sordos por miedo a algo. Yo no hago miedo a nada. Si pudiera hacer algo por vos, lo haría. Y si necesitas que viaje y te haga compañía, contá conmigo. Estoy dispuesta, de verdad. Te aprecio y creo haberlo demostrado. Dos datos sobre esto. Massina hizo una defensa, vieron, como muy intensa, porque ella tiene, es como un expediente aparte, porque acá ella es la ministra de la Mujer y, viste, frente a las discusiones sobre si había que denunciar o no, lo que dice Fabiola es, ella sí sabía, se lo dije tal día, tal hora, en tal lugar, en ese viaje a Brasil, y ella no hizo nada. Massina insiste públicamente y en el expediente que eso nunca sucedió, que nunca estuvieron solas y qué sé yo. Pero también, o sea, como que en sus presentaciones decía como, yo no tenía relación con ella. Si uno lee estos chats, digamos, evidentemente habían algún tipo de vínculo habían hecho, porque es muy, sos una persona importante, le escribe enseguida, o sea, algo en ese vínculo evidentemente no. Ahora, está bien contado todavía. Por los chats, si jugamos a interpretar, Fabiola suelta el tema al toque. No es que le vuelva a decir, no, sí te lo dije. Ah, sí, sí. Es como, se lo hice una vez, ya está, y después es como que, sí, no, seguimos, ¿viste? Ella, me llamó la atención eso como de... avísame y voy, saco la plata donde no la tengo y voy. Raro, no. Sí. Por eso raro. Hipótesis. Podemos pensar que sabe que tiene un problema, entonces sí. Sobreactúa. Una ministra, seguramente ahora vamos a hablar de lo de los sueldos, que pasaron cosas ayer, pero digo, una ministra de, que supongo que es Nación, lo que era ministra de... Ministra de Mujer de la Nación, sí. ¿Es tan extremo un pasaje a Madrid? No, bueno, pero no es más. No tengo ni idea de qué trabaja, okay. No tengo idea de qué... No sé cuánto ganaba, porque... yo tampoco. No. Pero digo, cuando era ministra, más allá de que no ganan bien por estas cosas, ganaban bien, pero en momentos hubiera podido, ¿no? No tengo ni idea de qué trabaja ahora tampoco, no tengo ni idea cómo es su economía en general. Si uno lo ve ahí, saco parece plata una sobreactuación. No, parece una sobreactuación. Como... sí. Claramente. Vamos al próximo. Vamos.
En el medio del escándalo por sospechas de corrupción, Milei derogó el decreto de Alberto Fernández que obliga a contratar a Nación Seguros. Atención con esto, acaba de salir, porque salió en el boletín oficial en el día de hoy. Acuérdense que todo el escándalo de los seguros empieza, bueno, por la contratación de intermediarios después de que Alberto, o sea, se descubre, lo pone Clarín en una nota de Ricardo Roa, y la maniobra supuesta era que a partir de un decreto de Alberto Fernández de 2021... que cambia y que obliga a todos los organismos del Estado a sí o sí contratar los seguros con Nación Seguros, eso lo que habilita es que como Nación Seguros no puede asegurar absolutamente todo, contrata masivamente intermediarios, en donde está el marido de la Secretaría de Alberto y un montón de otra gente. Esa es la maniobra. Increíblemente ese decreto, que era como la base de la polémica, que hay que ver, o sea, la justicia todavía, digamos, el decreto en sí, si fue, digamos, una manera de promover la corrupción o no, es algo que tiene que determinar la justicia. Tráfico de influencias hubo seguro porque sí, está a la vista. Sí, pero yo después, toda la parte de probarlo técnicamente, la corrupción, eso es algo que está en pleno proceso, pero el decreto seguía vigente, increíblemente. O sea, estaba vigente. Y el gobierno acaba de derogarlo y acaba de derogar dos o tres cosas más que son, digamos, que eran bastante históricas. Hace muchos años que estaban. Una es que todos los empleados cobraban por el Banco Nación, sí o sí, digamos, es empleado del Estado, me refiero. Ajá. Eso también cambió, que los vuelos... Claro, elegís vos. Los vuelos, sí, como en una cosa privada, que los vuelos eran por aerolíneas, digamos, cualquier vuelo de empleados del Estado eran por aerolíneas, ahora no, es como se supone que va a mejor postor. Y me estoy olvidando de una más, que ya me voy a acordar, pero bueno, son estos, son que el Estado iba derecho a las empresas públicas para lo que tiene que ver con su planta de trabajo. Ah, y comprar... y comprar hasta en YPF. Gracias. Eso. Wow. No me molesta. ¿Sí? Tremendo. Esto es parte de las cosas de Sturzenegger, de regulación. Ah, me imagino. Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. Bueno, efectivamente el quilombo que se había armado ayer, que lo contamos y qué sé yo, al mediodía los jefes de bloque del Senado ya firmaron todos un pedido a Villarruel diciendo que se derogue, o sea, que se vaya para atrás, no que se desacoplen de la paritaria, pero que esta vuelta no se los aumenten, como que se dieron cuenta, les pareció mucho. Pero después de que todo el mundo les dijera, Exactamente. ¡Amor! O sea, ellos acá no es que habían tomado una decisión, ellos la decisión la toman en abril, que es nosotros quedamos acoplados a los empleados del Senado. Claro. Entonces ahora tocaba, es como si el aumento trimestral que te toca así. Era tipo flow automático. Flow automático. Listo. Entonces, pero claro, en un momento el flow automático aplica. Escándalo, sale en todos lados. Y entonces ellos mismos dijeron, vamos para atrás. No sé, perdón, de lo que acabo de decir, de la vejez que acabo de hacer. Y el jueves, que hay una sesión en el Senado por el tema de si se aprueba o no una reforma, una movilidad jubilatoria, que no es la que el gobierno quiere, que ya tiene media sanción en diputados, se suma este tema. Van a ir para atrás, yo creo. Si no se aumenta, vuelven a 7 millones y pico, sí, o tienen igual un ajuste. Ponen, dicen, bueno, entre 8.3 y 7. Este aumento no me lo es. Después en el próximo en el próximo me subo. Van a subir los dos. Claro, los dos juntos. Van a pasar que de 7. Vengo atrasado. De 7 a 12. Claro. Van a decir, pero no. No me aumentan desde julio. Y aparte vamos estoy cobrando lo mismo desde mayo. No, pero no sabes lo que me aumentaron las cosas. No, Messi se lesiona, vuelvo, vamos a todos distraídos, no nos vamos a dar cuenta y... Qué locura, ¿no? Como es lo que decía Noli. Por el ajite popular. Y porque le dijeron, así pasan las cosas. Amor. Sí, claro. Pero tiene que pasar así. ¿Quieren si que no? les diga cuánto ganan Victoria, sí. Milei, los ministros? Porque ayer me preguntaban. Me encanta saber cuánto gana la gente porque no, es algo que no sé si es de este en país. Bruto. Pero nadie sabe. No, acá no se habla. No se habla, pero ni aunque yo con una amiga que hace tortas, no lo hablo. Es rarísimo. Ay, sí, es raro. No sé si es de... ¿Cuánto ganas? ¿Te acuerdas que lo hablábamos? No acá es más probable que le cuentes si tenés una pareja abierta, monógama, lo que sea, que cuánto ganas. ¿Cuánto ganas? La plata es como, no. Pero inclusive como en profesiones que nada que ver. O sea, que no, y con mis amigas tampoco sé. O sea, mis amigas que hacen otra cosa, no sé por qué. Yo más o si puedo llegar a... No se habla, vos no decís, tipo, gano 10. No, si no me preguntan, no. Pero nadie pregunta, eso es a lo que voy. Es rara la charla. Sí, mis amigos a veces sí, pero ¿cuánto ganas en Olga, ponele? ¿O cuánto ganas con las fechas? ¿Se lo contás? A mí, obvio. Bueno, vos sos la excepción. Pero drama, pero... Es muy chad. Es muy chad. Muy brat. Sirvió concha.
La verdad que no le sirve. Lo que sí, no tengan miedo de hablar con la gente que los va a contratar en alguna cosa de plata. Empiecen hablando de plata, porque si no después pierden el tiempo un montón. Pero la gente le da miedo, como que, ¿y cuándo te van a pagar? Gran consejo. Ay, no pregunté. No, es lo primero que tenés que preguntar. Claro, y después ves lo otro. ¿Por qué vergüenza? Si te están llamando para un trabajo o para algo, ¿viste? A ver cuánto ganan. Bueno, me encanta. Javier Milei, el sueldo bruto es de 4 millones, o sea que en la mano es por bastante eso está menos. Enojado. Yo también estaría enojada si Villarreal gana más que yo. Victoria gana. No, porque usted no le compete, porque es vicepresidenta, no es senadora de la Nación. Ah, o sea, es presidenta del Senado, no gana por su mismo rol constitucional, pero no cobra los sueldos del Senado. Con razón, están enojadísimos. 3.7 cobra menos que el presidente, un poquito, pero son bruto, en la mano es menos. Los ministros del gabinete, 3.5. millones, estamos hablando. Sí, chicos. Ahora, si te vas al Congreso, por eso quedaron muy desfasados, por eso me genera mucho lío esto, porque el ministro dice, me estoy quemando. ¡La tenadora! Un diputado cobra desarraigo, que eso que yo les expliqué, sí, que cuando viene lejos, gastos de representación, su dieta, cobran más o menos, con todo eso sumado, 6 millones de pesos brutos, o sea, más o menos 4 millones y algo en la mano. Pero, perdón, no lo vamos a hacer ahora. Pero todas estas cosas que son como las que están más expuestas y generan más polémica, entonces generan como más topes, porque esto quedó del 2001. Es como una cosa que desde el 2001, de aquella crisis, del que se vayan todos, que en su momento se congeló, bueno, ya pasó muchísimo tiempo, pero hubo como mucho desfasaje, que después se fue actualizando hasta que estaba bastante actualizado, hasta el año pasado. Pero si vos vas, por ejemplo, a un legislador porteño, no sé cuánto está ahora, pero yo debe estar ganando más o menos como un senador, Claro. Y lo mismo si vas a legislaturas provinciales. Claro. Nadie habla de eso, pero preguntás y tienen. Te agarras la cabeza. ¿Y cómo se sostiene un presidente? Bueno, Milei es soltero, pero digo. El presidente no gasta plata. No tiene billetera. No usa billetera. No tiene vida por fuera de la vida del presidente. Si vive en Olivos. Todo te llevan, te traen, todo comes. Comes, claro. Todo. O sea, si sale. Ahora, no salís a comprar. Bueno, no salís. Para un regalo para tus hijos. Presidente. Sí, y lo compras, los perros, pero te alcanza. No, me refiero a que le pedís a alguien. Sí. Le pedís, che, ¿me traes el regalo de las vos infancias? No vas. Pero me parece extraño. ¿Me traes el regalo de las infancias? Es re loco, los presidentes no usan billetes. Cuatro años con un sueldo así, que obviamente para cualquiera no es poca plata, pero digo, para una persona con una familia, por ahí digo, con el nivel de vida que puede tener un son presidente. Son 2 millones. Ni siquiera, para un presidente. Bueno, por eso digo. Ser presidente. Y después, como, ¿dónde hacen los negocios por afuera? Después no, bueno, hay gente. Milei en ese sentido, bueno, me parece que algo antes de ser presidente. Sí, pero no queda medio como en pausa esa profesión previa. Sí, pero vos no usás, o sea, vos mientras sos presidente no necesitas plata para nada. Ni gastás ahorros. Nada. Nada. Y después de ser presidente, te hablo de cualquier presidente. Puedes hacer charlas en donde quieras. ¿Cómo que va? Una caja de ahorros. Claro, pero si después igual, después de ser presidente, tenés la... Bueno, no importa, pero como tener un sueldo como cualquier persona, que en este caso es simbólico, él igual renunció. Pero es como que hay dos partes. Por un lado es raro que un presidente cobre esa plata y haya otros trabajos que quizás cobran mucho más. Pero también por otro lado, me parece raro que sean... Los millones que sean, todos para ahorro, 4 años. Todos para ahorro, tiene perros, debe tener una casa que tiene que mantener. Claro. Él vivía en una casa, en un country. ¿Y la te quiere comprar mantener una guitarra? Le tiene que pagar. Tiene que pagar los gastos centrales a la persona. Panero. ¿Quién era? La contadora. Le tiene que pagar. La tiene que invitar a Justo González a tomar un cóctel. A los papás, un regalo de papá. Obvio que gasta, y si la ahorra, la ahorra, pero digo, no. ¿En qué la ahorrará? En cripto. La debe tener, sí. No, todo, aparte el chabón antes tenía, antes de ser presidente, tipo un segundo antes de ser presidente, tenía una como una empresa de cripto, no sé, rarísimo. Era algo así, de los botones. Sí, no me acuerdo qué era, pero tenía como un link que te llevaba a hacerse tu propio jefe de inversiones. Tipo, bueno. Estás cansado. Y después están los jueces de la corte, por ejemplo, los jueces en general. ¿Cuánto gana un juez? De esos muchísimo. Que no... O sea, en realidad, el básico es... Igual también quedaron como... Sí. Toda la inflación también los... Pero sí, como los jueces tienen, por antigüedad, ganan como un 2% anual adicional. En general son... Jueces de la corte tienen muchísima antigüedad. Muchísima. Pero por eso, qué sé yo, no sé. El básico es 6 millones, más antigüedad, más otra cosa. Yo creo que deben estar en 10, seguro. Yo de chico quería ser juez porque me había escuchado que ganaban plata. En general tienen excelentes condiciones de trabajo y en general ganan bien. Había que hacer carrera en el juzgado. Ay, sí.
Ay, no, que me suena aburrido. Próxima. A mí también. Martín Lustó fue elegido presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia gracias a un acuerdo con el kirchnerismo. Bueno, atención con esto, denme un minuto de bola porque es una de espías. Igual lo voy a desarrollar después, ahora que pienso, así que no lo voy a desarrollar. ¿Es una tanto. Bueno, de espías. Tanto no lo voy a desarrollar. Pero hay un tema muy grande con el gobierno decidió que la AFI no se llama. La CI se llamaba CI, después se llamó CI, después se llamó AFI, Agencia para la Inteligencia, después como medio la diluyeron. Este gobierno dijo, vamos por todo, vamos a volver a una Secretaría de Inteligencia. Ahí hay plata fuerte. Y apareció la plata. Ahí hay plata. Sí, es así. No hay que justificar. Y decidieron por DNU, que eso es algo rarísimo, pues te ponen eso muy vulnerable, decidieron poner 100 mil millones de pesos de fondos reservados. ¿Vos preguntás dónde estaba la plata? ¿En qué suelo está la plata? Ahí está la plata. 100 mil millones de pesos. Mirá qué plata de los había. Cuales ya figuran en el presupuesto online, porque eso se ve, vos no ves a qué se lo dedican porque es de espías. Por eso no podés. 80 mil de vengados y pagados. O sea, como que ya usaron 80 mil millones en 15 días. Amor, esto es tipo soy yo cuando cobro. La oficina de... Es la oficina de los jefes de Americans. Pero aumento para los docentes universitarios no hay. Porque son unos hijos de puta adoctrinadores. Exacto. Chicos, bueno. Pero miren los sombreros que compramos ahora para los espías. Todos con sombreros. Esos fondos, lo cuento corto porque lo desarrollo 7:30, pero esos fondos tenés dos cosas. Una, hoy en Diputados hay una sesión, si logran quórum, que aparentemente habría, pero yo lo quiero ver primero, donde si logran quórum y votan, le bajan el DNU. O sea que es un quilombo. El DNU que decide poner 100 mil millones. Con plata que ya no está, los sombreros, chicos, los sombreros. Hola, no le saques la etiqueta. Por favor, no le saques la etiqueta. Pero cambio. Me pica. Cambio. No quitar la etiqueta. No, chicos, me pico un montón. Ya se la saqué. Y la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia, que es una comisión que se reúne en secreto, faltaba que se designe, que se constituya, que tenga presidente. Vi una interna, que se las cuento después. Tremenda, tremenda, que derivó en que el gobierno, entre el gobierno con Santiago Caputo, una interna entre el gobierno y el PRO y bla, 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 Lustó se puso de acuerdo con el kirchnerismo, son 14, consiguieron la mayoría y entonces quedó Lustó de presidente, que es la que tiene que controlar en qué gastan esos fondos reservados. ¡Ay, qué estrés! Lustó de presidente, Moró del kirchnerismo de vice y de segundo vice Parrilli. O sea, el gobierno va a tener gente auditando fuertemente en los fondos reservados si es que logran que no tengan que devolver el dinero. Bueno, después lo explico. No, estoy muy preocupada por las boinas. Próxima. Victoria Villarruel cuestionó la honestidad de Ariel Lijo y acentuó su tensa relación con Milei. Bueno, chicos. No creo que haya sido la mejor elección, dijo. Ahora les pongo el video. Vicky, hoy, está brava. Esto, chicos, es impresionante. O sea, hoy es una audiencia. El gobierno mandó dos jueces dos pliegos para candidatos a juez de la corte para cubrir las vacantes. Uno es Ariel Lijo, que los dos generaron controversia. Ariel Lijo, mucha controversia. Es un juez de Comodoro Pi. Comodoro Pi sabemos que tiene muchas causas, digamos, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Tiene mucha como oscuridad en sus vínculos con el poder político. Ariel Lijo es un juez que ha tenido a su cargo un montón de causas muy relevantes en esa discusión. Bueno, hay un montón de impugnaciones a Ariel Lijo. No tiene antecedentes como académicos, como juez, porque por más juez que sea, también mucha gente va haciendo como punto y mérito académico. Digamos, hay un montón de cosas que no tiene. Lo que tiene es un juez penal de Comodoro Pi desde que nació prácticamente. Sí, sí. Y tiene muchos cuestionamientos al punto de que un senador libertario es uno de los que más está gritando en contra de él, se llama Poltroni. Y mirá, Milei, está el videíto, Lauti, Milei ayerle, porque le está generando un dolor de cabeza fuerte, porque no es que presentaste a alguien impoluto. Para todos los que viven del esfuerzo ajeno, ¿cómo toman las críticas contra Santiago Caputo, presidente? De gente que no entiende nada. Gente que no entiende nada es un senador de él. Pero el libertario. Decía de Santiago Caputo. Porque el que decide, porque un poco el que está manejando todo el tema del hijo, el que está manejando todo el tema justicia, CIDE, okay, es él. Y Poltroni se está tirando contra Santiago. Dice que se vaya Santiago Caputo y que retiren el pliego del hijo. Complicado. Porque es una decisión muy controversial que evidentemente decidió tomar y ellos no son de retroceder. No van a retroceder. Claro. No lo hicieron hasta ahora, no lo van a hacer ahora. Y hoy es la audiencia del hijo. Después de eso, la comisión, el miércoles que viene es la del otro juez, la comisión de acuerdos tiene que votar.
son 17, tienen que tener mayoría. Hay todo un, y después tiene que ir al recinto y conseguir los dos tercios, si es que pasa todas esas etapas. Pero ayer, digo, te doy este contexto para que te des una idea, lo ves que está enojado, Paul Troni lo tiene, no, mal humor. Enojadísimo. Ayer, un día antes de que el hijo vaya al Senado en esto que es lo más importante, es cuando es la primera vez que él pone la cara, aparece en público, se sienta, le hacen las preguntas, es como una cosa, una formalidad muy trascendente, Vicky va al Colegio de Abogados, da un discurso y dice esto sobre Ariel Hijo. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez Hijo, principalmente por razones prácticas. Creo que está reemplazando la banca de una mujer, a mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, escuchen este término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial, es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. ¿Entienden lo que dice? Como que, o sea, es un pelotudo. No, peor. O sea, es como... Es un tránfuga. Es un tránfuga. Claro. Ella está diciendo, no tiene el los juez pergaminos necesarios que nosotros... Para o sea, nosotros no, dice el gobierno, ¿entendés? Pero es ella. Es la vicepresidenta. Sí, es ella. No hace ni, sí, sí, sí. ni ocho... O sea, no hacen un año. ¿Él le va a contestar? Se están llevando está viendo... muy mal. Estamos un poco acostumbrados a eso. Sí, pero ella igual está sirviendo concha. Ella está, sí. Ella y está, cuando dijo, pongan sí, una mujer ahí. Ella sí, está bien aplicada. Si la llevan, ¿para qué la invitan? ¿Para si saben cómo se pone? Claro. Dijo, ella, pongan una mujer. ¿A quién la estaban llamando también? La verdad que como política... es bárbara. Está jugando... Está jugando porque aparte es medio implacable. Obviamente cuando no habla de cosas horrorosas, ¿no? Bueno, en este es parte caso. De esa personalidad también. Bueno, pero en este caso, vos la ves de afuera, sí. Sos un húngaro que llega acá, la ves y decís, qué bien esta vicepresidenta. Qué bien. Decís, claro. Está impecable, está hablando tranquila. Eso, sí. Está, baja los conceptos clarísimos, dice todo lo que... Y te quedás como, bueno, voy a pensar por lo menos en lo que me dijo. Como que no te repele ella. Exacto. Y aparte dice las cosas como con mucha contundencia, si querés calma, y en este caso sentido común. Pero digo, fue un exocet desde el Colegio de Abogados el día anterior, hablando de palabras viejas. Amo el mundo en el que vivimos, que eso se filtra porque alguien la filmó con un celular. No, pero es que ella sabía. No, ya, o sea, que ella, ya sé, pero digo... Sí. Ella lo dice porque sabe, por eso lo dice... Ella, y pensando en sus ella va 24 horas antes a una charla que le invitan del Colegio de Abogados, que es evidente, y le preguntan sobre eso. Y vos te pensás que... No, por supuesto. Hay mil salidas, hay puertas de salida por todos lados. Y ella no, ella decide entrar. ¿Qué pasa ahí adentro entre ellos dos? Nada, ahora está todo mal. Y... Igual también si se ven es ese mismo tono. Se abrazan. Obvio. Pero a mí me llama la atención con él, porque él es polvorita. No, pero él en la interna. Le dije no es que polvorita. Él le dice Bicha Cruel. ¿Él le dice Bicha Cruel? Bicha Cruel. Ah, en vez de Bicha Cruel. Ah, él es muy del apodo. Sí. Muy. No, yo no me lo imagino a Milei confrontando con ella, ni en pedo. No lo van a hacer. No, porque, pero porque solo la. Privado, digo, ¿eh? No, un campeonato de cinismo. Un campeonato de cinismo. Sí, ella es mejor con eso. No, sí. Mucho. Exacto, mucho mejor. Y aparte, y en público, cualquier cosa que hagan. Ella está más entera. Solo la eleva. Claro. La pone como cuando vos tomás las medidas. El problema de este conflicto no es un problema real todavía, pero el año que viene hay elecciones. Que no es que ella va a romper, ella nunca va a romper. El tema es que siempre gana ella con esto si ella mantiene el tono. Gana siempre, porque se va autonomizando y porque va. Porque si vos ves la imagen, digamos, cuando las encuestas preguntan por intención de voto, imagen.
está él y está ella al lado. Pegadita. No, es que la gente la votó a ella también. Está construyendo una cosa para mí. Olvídate. Está construyendo un enemigo silencioso. Que es una enemiga silenciosa, que es Karina. Ella, para mí... En cualquier momento... Es enemiga de todos, Karina. Pero Karina no habla, Karina no da... No. Entonces ella sigue como construyendo. Porque vos qué pensás, cuando alguien sabes que está en contra del otro, es que el otro es lo opuesto a esto que estás viendo. Sí. Encima de la hermana de Milei, digo, como que pensás que es como Milei, tipo, que grita, que se... No, que, igual Karina, sí, no, no es nada que ver pero con Pero ella está Milei. Construyendo, porque yo lo que percibo es que toda la gente se enoja mucho cuando se filtra que las decisiones vienen, como cuando fue lo de Francia, que la que fue a la embajada fue Karina, y desautorizó a la vicepresidenta. Y tiene un punto que la gente se enoje, porque Karina no la votó nadie. No, por eso digo. Es como, sí. Bueno, yo voté a Milei, Ahora está pasando. Voté a Milei y a Villarruel. Sí. Y a un montón de gente más de Avengers que tampoco están jugando mucho, pero era Villarruel y Milei. Iron Man. ¿Y Lijo le va a decir algo? Era un adorno, Villarruel. ¿Lijo va a decir algo? ¿No? Lijo va a ser como, va a tratar de sobreactuar. Normalidad. No solo honestidad. Normalidad, claro, de sobreactuar como formalidad. Lijo no tomó la sana decisión de no hablar en todo este tiempo, pero hizo, junto con Ricardo Lorenzetti, que es un poco el que lo propone a Javier Milei, al Lijo, un trabajo como, hablo con todos los gobernadores, o sea, se fue garantizando los votos. Claro. Después. O sea, el gobierno entenderá o creerá que por poner al hijo, que es, por eso les digo, es una idea muy peligrosa. Si este gobierno cree que para poner un juez de la corte tenés que poner a un juez, digamos, porque crees que en algún momento te va a beneficiar, bueno, se supone que no son los mandatos, que es un poco lo que le dice ella. Yo tampoco creo que el hijo sea tan así, Yo creo que después se beneficie, como es todo en Comoropi, se beneficiará según como esté el contexto. Exactamente. Pero bueno, es un complicada. Yo les digo, yo creo que van a tener los votos y que el peronismo lo va a votar porque ya está medio resuelto eso. Pero ahora hay cierta incógnita sobre cómo va a ser. Y una cosita más, que lo que decían de Villarruel. Ahora está pasando algo increíble, que no lo contamos esta semana, pero bueno, va a seguir. Pero es, Milei es un triángulo totalmente individible, que era él, Karina y Santiago. Digo, era porque realmente ahora están pasando cosas. En Santiago Caputo está jugando muy fuerte, está tomando decisiones. Él claramente lo banca. Sí. Pero entre Karina y Santiago, que eso supuestamente era algo también irrompible, sin fisuras, están empezando a pasar cosas. Porque Petovelo también está muy peleada con Santiago. Hay una... ¿Cómo la dejamos? Pensé lo mismo. Personaje de los primeros capítulos de la primera temporada. No, nunca dio explicación de Petovelo. No, chicos, sí. No es que dejan de pasar cosas. No, solo el que gobierno. Hay tanto todo que... Claro. Ya volverá, no se preocupe. ¿Vamos a la próxima? Sí, ahí cuánto nos queda. Ah, Ariel Lijo va a la audiencia. No, esto ya lo contamos. Pasalo, claro. Ya lo conté. Alberto Fernández le pidió a la justicia que le devuelva sus teléfonos y todo lo que secuestraron en su departamento. Sí, eso es parte de lo que les decía ayer. Como dice, si no hubo hostigamiento, dame mi teléfono de vuelta y todos los pendrive, todo lo otro que te llevaste, devolvémelo. Debería. La bolsa. Sí, debería suceder. Eso es lo que debería suceder. No necesariamente va a suceder, pero debería suceder. Perfecto. Esta pasémoslo porque si no se va a hacer muy largo. Después le contamos después. La nueva particularidad. ¿Me quedo o la paso? Como quieras. Yo pensé que les puede servir a los que nos ven. Por eso le dije. Sí. La nueva particularidad de los controles sorpresas de alcoholemia en la ciudad. Está para lleno, vos. Esto es está muy lleno de lo controles. Lo difundió el gobierno de la ciudad. Sí. Es como muy de difusión del gobierno de la ciudad. Pero yo dije, atención, porque los que nos ven, no es que está lleno de controles solamente. Atención con esto. ¿Pero porque, qué sería sorpresa? Atención con esto. Por eso, por eso lo puse, a pesar de que era como medio casi una gacetilla de gobierno de la ciudad. Pero cambió algo, porque nosotros, ¿qué pasa? Vos estás capaz, un poco acostumbrado, que decís, bueno... Los van cambiando, pero vos sabés que si pasaste por Córdoba a la ida, cuando vas, sabés que a la vuelta va a estar... No, los están rotando cada 30 minutos de lugar. ¡Ay, nena! ¿Cada 30 minutos? 30 minutos de lugar, chicos. Mira la cara del Auti. Chicos, no manejen. No, igual no manejen. No manejen con alcohol. En general, porque se pueden matar o matar a alguien. Igual a veces querés evitarlo, no porque hayas tomado, porque te da fiaca. Yo la otra vez, porque yo nunca manejo. Yo esquivé uno el otro día a las 5:00 de la mañana porque tenía que venir acá. Si te paran el coso, todo está recién despierta. No, por supuesto. ¿Para qué te manejas si puedes fumar igual? Ahora se van moviendo. Igual ojo que tienen el coso de los narcóticos ahora, del chupetín de algodón. También. Ay, que es un asco aparte. No, igual para mí está re bien que haya. O sea, es cierto que da fiaca, a mí me da tranquilidad. Sí, no tomes. Que haya muchos controles. Sí, claro, vamos al próximo.
La última. Los Obama electrizan la convención demócrata y ungen con su mística la campaña de Kamala Harris. ¿Qué palabras que usamos? Ungen. Es que ayer sí. Ungen es para, algo para la tos. La última y un gusto. No hay video, ¿no? Las ungieron. No, bueno, no importa. Pero ayer fue el momento de Michelle y Barack, que cuando aparecen la rompen todas siempre, sí. Chicos. Ellos son bárbaros. Como que voy a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo resolvemos con ustedes? Claro, terminemos con esto. Ya está. Pero bueno, ayer... ellos ungieron, que sí, es una buena palabra para decir, digamos, el apoyo de ellos desde el principio fue fundamental. Todavía tienen en el mundo de los demócratas obviamente un aval enorme. Michelle dijo que había algo mágico en el aire que se estaba extendiendo por todo el país. Era el poder contagioso de la esperanza de estar en la cúspide de un nuevo día. Estados Unidos, la esperanza está volviendo. Y después, bueno, ahí estaba... dice, para Manuel, no sé ustedes, pero me siento entusiasmado, listo para salir, arengó a la gente y al instante soltó la broma, aunque soy la única persona lo suficientemente estúpida como para hablar justo después de Michelle Obama, dijo Barack. Ay, Barazo es el nombre El carisma de Michelle, no, es que en un momento la gente soñaba con que sea ella, ¿te acuerdas? Y sí, ella no quiere saber nada. Mirá, es como que... Y lo bien que hace. Yo tampoco aceptaría trabajar tanto. Yo empezaría en algo más chiquito. ¿Vos qué? Empezaría en algo más chiquito. Claro. Sí, no. Damos un ministerio. Un club. No, un país más chiquito, decía un yo. Un país más chiquito. Ah, Uruguay. La localidad. Hermoso. Claro. Bueno, 11-22-44-6542. Tenemos de todo hoy. Tenemos para charlar. Tenemos para... Que lo demuestre. Claro. Para besarnos. ¡Ay, besarnos! Tenemos para abrazarnos. ¿Tenemos algo para comer? No. Yo estoy como con hambre, pero me tengo que calmar. No me pero es porque nos está poniendo. No me recupero mil por mil de la panza. No, los ovarios así. Martín está igual, que es ese bicho. ¿En serio? Sí. Hay un pará, me mandaron un mail de la escuela de mi hija que hay un virus gastrointestinal dando vueltas pero no podrías estar acá. No, lo mío igual es más... No, lo cuento por información. Capaz es estrés, amor. Sí, re. Ay, todos los intestinos enredados. No, inflamados. Sí. Inflamados. Es que viste que hay neurona en la panza. Que sienten. ¿Qué? Hay neurona en la panza. Y cerebro, sí, el segundo cerebro. No, está como loco mi cerebro. Dice cuando te dan una noticia fea que te hace como un... Sí, obvio. Sí. No, es que los intestinos, chicos, son el cerebro. Yo tuve terapia. Ah. ¿Pero bien o mal? No lo dijiste muy bien. Descargué. Ay, ¿qué pasó? ¿Lloraste? ¿Qué pasó? ¿Lloraste? ¿Qué pasó? A mí el llanto me toma por sorpresa igual, ¿eh? Y mejor, si no sería rarísimo. No, pero viste, no. ¿Viste? Hay cosas que decís, ahora voy a llorar. Hay cosas, claro. Hay cosas que decís como, esto por ahí me... Y de repente, no me imaginé que esto me iba a emocionar. ¿A qué hora se va este hombre hoy? ¿Mi novio? Sí. A la noche, 4:30 sale para Ezeiza. Nos dejás, Turtú. Nos dejas a todos. Un beso grande. Siento que ya se está yendo hace un montón. Yo también, necesito que ya como esté. ¿Cómo que ¿Cómo que todavía sigue acá? ¿Qué despedida larga? La vigilia fue eterna. No es vigilia. Bueno, pero bueno, ahora sí. Mira. ¿Cómo se dice lo previo? La espera. No, la previa. Lo hablamos otra vez la acá. Previa. La previa. Es como una agonía. Oh, no, la agonía sí, hoy pero... Hoy voy a sentar enamorados. Bien. Pero bien. Después volvemos a ver también. Si tenés que hacer un regalo, en Samsung.com encontrás el ideal. Es el momento de aumentar tu productividad y la creatividad de los más chicos con la Galaxy Book 3 Pro. Disfruta de un rendimiento potente con el procesador 13ª generación Intel Core y conéctate al mismo tiempo con todas tus apps favoritas a una velocidad increíble. Puedes comprarlas en cuotas sin interés y muchos beneficios exclusivos entrando en Samsung.com. Gracias, amigos de Samsung. Yo estoy con esta que es la más. Es hermosa. Mira, sobrevivió al agua. Ay, sí, es verdad. Ayer le tiraron agua a esta bárbara. Ayer un gilastro. Menos mal que era agua. Chicos, cuántas cosas que hicimos ayer, ¿no? Sí. No, veía los videos de, no me de las redes. No me acuerdo de nada. Nos hicimos ayer. Yo pensé lo mismo. El programa fue bárbaro. ¿Qué es Bram, eso que pusiste? ¿Qué pasó, un sonido mágico? No, me psicofonía. No, perdón, era un sonido de Sophie Carmona diciendo perdón. Qué bien le está pasando a Sophie Carmona. Total. Qué lindo. Qué suerte. Tiene unas fotos de repente que nos traiga algo, ¿no? Obvio que nos va a traer algo. Sí, Sophie nos re va a tener algo. Me gustó esto que estábamos charlando. No, hablando de parejas. Qué difícil. Cuando empieza un vínculo una persona, ¿viste? Sí. Yo una vez utilicé esto para otra cosa.
¿Qué cosa? Me estaba, cuando armemos la, la escuela que tengo con Ricky, Pashkus y Am. ¿Me puedes hacer como clase de ensayas para adultas mayores? Es que, no hay ¿pueden hacer aquajim? Puedes venir al seminario. Ay, me encantaría. Amo, aquajim. Armamos una pileta. Una vez en mi vida en una tele, la típica que le la tela y aquajim, lo hice. ¿Y? Para mí es así aquajim. Con un montón de señoras. No, era, pará, era con bicicleta. ¡Ay, ah, qué canchero! ¡Pará! ¡Amor! ¡No se oxida! No, che, yo no llegué. No, ¿estás segura? No, re difícil bicicleta bajo el agua. Debe ser re difícil. El culo durísimo. No, sí, pero nunca llegué. Les decía que cuando nos juntamos con Ricky para pensar la escuela, sí, dijimos, bueno, hagamos, pensemos los innegociables de cada uno. Y ahí y fue como muy bueno, el concepto me ordenó mucho. Pero es verdad que cuando uno empieza un vínculo... existe un poco como el innegociable, ¿no? Re. Como, ay, mira, Noli, ¿estás lista para disparar? Sí. Sí. Pero para, tipo, así en pareja. Sí. Porque ponerle en amigos tengo otros negociables. O sea, yo puedo ser amiga de gente que está en otro lugar, en otra vereda. En algunas no, por supuesto. Para, a ver, para. Políticamente te hablo. Sí. Puedo ser amiga de alguien que, tipo, no sé. Yo tengo mis innegociables. Trosco me cuesta un poco más. Pero el innegociable es con quien no. O sea, con quien no podés. O sea, lo que dice, es lo que dice con las innegociables. O sea, cosas esto que yo no lo negocio. Yo no puedo ser amigo tuyo, sí. Sí, tal cosa. Eso. ¿Amigo mío? No, amigo mío sí podés. Pero tipo, pareja. Sí. Pareja, tengo, soy más estricta con más esas difícil, cosas. Pues más íntimo. Tipo, yo no puedo. No puedo ser como novia de alguien antiperonista. Pero amigo sí, re. Claro. Ah, ¿me muero en serio? Obvio. Sí. Pero es igual. Otra cosa, ¿entendés? Como amigo, sí, obvio. Re. Mi amigo. Bueno, para pareja. Tani, ponle que tenés a Lola. Es la carga. Para, sigo si querés. No te vi, boluda. Después cosas más. Estaba sentando la Madalena. Tipo la higiene. La higiene es medio innegociable si estás con una pareja. Es innegociable. Como me gusta a mí, digo, ¿no? Como, porque hay gente que le gusta como capaz otras cosas un poco más sucias. Entonces capaz tu innegociable es que la pareja te sucia. Pero a mí yo me, lo de dormir. Aprecio mucho. Lo de dormir. ¿Qué es lo de dormir? Que no se queden a dormir. Que no se queden a dormir. Bueno. Ya siendo pareja tampoco. O en cama o en otro lugar. Por ahí no negociás eso. Por ahí no, mi cama no la negocio. Tengo otra posibilidad. Cuando vos te sentás, vos vivís con una nena igual también. Pero no se quedan a dormir, salvo que sea un novio que no me pasó hasta ahora. Se vienen cuando no está mi hija. Eso también. Yo invito gente a mi casa en el sistema de bla. Sí. Si no está mi hija. Entonces, no, eso me parece. Ok. Pero sí. Después si es una pareja, sí se queda a dormir. No, pero mi novio se dormía en otro lugar, o dormía en el sillón, o dormía en el lavadero. Bueno, ¿Cómo en el lavadero? Yo le dije, no, porque tengo... ¿Dónde están las piedras de los gatos? Pero si una vez me dijiste que no querías... No, tengo, yo tengo como otro lugarcito donde hay una un cama. Un catre. En el catre duerme. Y un sillón que es una cama de una plaza y ahí. Algunas noches sí, pero en general como la otra. Sí, porque es muy caluroso, no me gusta. No, bueno, pero ¿qué tienes en una plaza y media? ¿En mi cama? Sí. No, es una king size. No, es mía. No, bueno. 2 metros por 2 sí. metros. No, es un 80 por 2 en realidad, porque si no, no me entraba la mesita de luz. No te tocas, Tania. Es un 80 por 2, es gigante. Puedes estar así es sin tocarte. Sí, es toda mía. Soy Lisa con la estrellita. Toda mía en la cama. Y eso me parece que es muy íntimo lo de dormir. No, no me gusta. Bueno, la generosidad también es, hablando de esto, la generosidad es muy importante para mí. Es innegociable. Sí. Innegociable. Tipo, entre amigos, pareja. Sí. Es verdad eso, sí. Como alguien que sea alguien un laucha, no... Rata inmunda, no, animal rastrero. Pasa no. Que esto es muy indefinible, pero es como esa condición como de persona buena. Sí. Y si es lo de alguien que no es generoso, es lo contrario, claro, a alguien que es bueno. Por eso, claro. Como, sí, o sea, como hay algo con... La buena madera. ¿Vos, la buena Fernando, madera, exacto. ¿Vos? Estoy pensando eso. Para mí lo que acaba de decir Lu es tal cual. O sea, tiene que ser alguien bueno. O sea, como no puede estar con alguien que es... Pero tiene que ser víbora. Sí, pero puede ser me gusta víbora. Sí, tiene que ser un poco, si no son en bola. Pará, no. Divertido. La complicidad es importantísima. La complicidad es todo. El humor. Innegociable complicidad. Innegociable. Buen punto. Sí, bueno. Humor. Porque ponele... Humor, innegociable. Sí, la inteligencia me... Pero a lo que yo me refiero con inteligencia, ¿viste? Como... Alguien que dice frases comunes y cae en lugares comunes todo el tiempo. Tipo... Que se vayan todos, son todos chorros, sí. Este ladrón, este no sé qué. Si total roban todo y yo tengo que trabajar igual. Me expulsa. Porque sí. Como que es alguien que eligió no pensar más. Como claro. Que compró un paquete, boludo, de frases
Y sí, ahí sí, como sí. Que digo, ¿y cómo lo...? No, no puedo, no puedo. Para mí si hay algo como, es como una naranja que... como es el jugo, no sé, hay algo como con la madera, es eso. Como, sí, claro. Y que después, bueno, todo lo demás, obvio que la complicidad, que te rías. Innegociable, el beso. Oh. Ah, sí, Tania y yo en eso somos más raros. Sí, no, nosotras ahí no. ¿No les gusta? Para, podríamos llamar a, podríamos decirle a la gente, me da mucha curiosidad. Sí, obvio. Sí. Ah, sí, yo necesitaba por decir al 11-22-44-6542 o que nos llamen también y que nos cuenten sus innegociables. Me interesa. En todo, puede ser en el trabajo también, sí. Puede ser con los amigos, puede ser con a mí las el parejas, trabajo es el que no te que te el buen trato. Hay mucha sí. Gente que a veces puedes elegir, a veces no. Innegociable. Claro. Innegociable. Totalmente. Y pero a veces siempre. No puedes. Tratame. Está bien. Sí, sí, sí. Si Fernando quedó demostrado, sí. No sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién me está tomando acá? Nota. No, pero es algo bueno. Ah, sí, no, ¿sabes? No, no. Sí, sí. Siempre, siempre. Está bien, es una linda bala. No, no, yo me... Las pocas veces que me he sentido maltratada, pero desaparezco en un santiamén. No importa el sí, trabajo no lo que sea. Tolero demasiado. Me perdés. También tengo me perdés, me perdí. Que eso, por eso digo, además que es de chica. Ni siquiera me perdés, me perdiste. Sí, sí, ya fui, o sea, ya me ya, fui. Ya está, o sea, como no hay... Sí, tengo la mecha recorta para ciertas cosas. No te hablo para trabajo, porque bueno, el trabajo a veces decís, bueno, igual tengo la suerte de que tengo buenos trabajos y buenos compañeros y me divierto, pero también me ha pasado de decir, uy, qué paja, qué sé yo, bueno, eso no. Sí. Pero entre amigos o gente que podría ser una amiga, que tipo que le veo un sesgo así de mala leche. Ah, bueno. De obvio. Cosas así medio como shady, como... No sé, ¿viste? Esa gente que es, que te bardea, pero no te bardea con algo medio irreal. Te bardea como... Pasivo-agresivo. Porque entre amigos sí. Yo rebanco los chistes así medio fuertes, pero yo no le diría a un amigo, no bardearía a un amigo con un dato real. Ahí tiraste que tengo. Una. Sí. ¿Entendés? Sí, 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 miedo absoluto. Ay, la mierda. Te has pegado al coso con la capucha, no parecía que no tenía cara. Ay. Me caí, se fue. ¡Ah! Es la clota. Me cagué todo. No, yo un día tenemos que mostrar como a veces sí. Se para gente, nosotros fingimos demencia absoluta y para, estabas diciendo algo, Noli, que me gusta mucho lo que me trajo a un innegociable, pero ¿qué es lo que estabas diciendo? Ay, no me de amigos que no, la muerte. No, que nunca sí. Le harías un chiste a un amigo con algo tratarse real. Tratarse mal el tipo vos, nefasta, siniestra, tipo como hablar. Eso sí, pero porque no. Para mí no sos ni nefasta. O con datos siniestra. De la realidad. No, con mi pareja, claro. Ni en chiste, pero ni en chiste, como hay algo de, claro. Donde no me gusta como abrir esos algo. Caminos, ¿viste? Sí. Porque viste que hay una cosa que una vez le escuché a Rolón, no en sesión, en TikTok. Es la versión gratis. En la yo tengo la suscripción premium que buenísimo. Incluye TikTok y después la y presencial. Que a veces hay una cosa que dijiste de la que no hay vuelta atrás. Sí. ¿Cómo y no necesariamente en el momento. Para, eso. Como cae esa gota. Mi ex no cae capaz después. Con mi ex novio hubo un día. Hubo un día, no, ahora no me acuerdo, tampoco lo diría, pero en una situación que nada que ver, hubo una cosa que dije, che, va a terminar. Decir, No. ¿No? Vi el futuro, vi el final. Me separé como un año y pico eso, después, sí. Pero sí. Es como, tú, quedó como esto, como sí. Algo quedó ahí, dije, esto no va a funcionar, o sea, va sí. A estar bueno, ni en pedo me voy a separar, pero sí. No va a como que vi el sí. Final, ¿entendés? Sí. Es que es así. No era algo grave, no es como, pero lo sentí, bueno, sí, pero, pasó, hay cosas que pasan o que se dicen. Por ahí en el momento no podés. No, ya está. Me ha pasado en otras parejas como tipo portazo. Se terminó. Claro. Como dije, ay, ya está. Sí, no. Me empiezo no, claro. El duelo. Pará, boludo. Porque sí. Esto se terminó. Sí, sí, me sí, pasó sí, una sí, vez sí, sí, que se fueron tipo así agresivamente y fue como. Ah, bueno. En esta menos puerta mal que no se entra. Fue. Porque por, como claro. En otra situación yo hubiese dicho, no, pará, no te vayas. Claro. Que yo, y ahora es como, no, andate. Andá. Y esto a se mí trata, la, tipo, la este cosa plan locurita, no. Toxi, así, no, no. O sea, locurita no, lo que no, pasa amor. Es que no llego, no, ni empiezo, no. Claro, no, como no me atrae. Hay muchos innegociables no. Que no los tenemos presentes porque ni siquiera tienen que ver como somos ahora, digo, menos en este momento. Uno no, menos sí. En este momento. Sí. La toxicidad es linda, tenemos... La música, me gusta claro, la del rey, exacto. Pero acá en mi casa, bueno, no. Me casa, exacto. Cosas, pues yo me vuelvo. A mí me hace re mal la violencia, me pone exacto. Mal. Exacto, lo mismo. Tenemos audios, a ver, escuchemos. Hola, fiscalas. Hola. Acá escuchándolos en vivo por primera vez, siempre los escucho en repetición. Buen día. Así que aprovecho a mandar audio. Mi negociable es que no le gusten los perros. Para ¡ay, mí es ay está muy bien! Que le gusten los perros.
barra bueno. animales. Está muy bien. No, y si gatos, los perros les gusta a todo el mundo. Yo los amo. Pero los gatos alergia. Es como que hay algo yo más gatos. Habilitado a decir que los gatos no te gustan. No, no, pero sí. Hay gente que mi cuñada tiene fobia. Yo no lo puedo entender. No puedo entender. ¿A perros o gatos tu cuñada? A los gatos. Pero fobia es distinto a que no te gusten. Sí, pero ¿de dónde viene esa fobia? No, viene? Para mí no. Lo de la. A mí me pasó con gatos con más con tremendo, amigas, pero. Primero, una amiga tenía súper alérgica, pero súper alérgica. Ah, es otra cosa. Real. Y después una tenía miedo porque los gatos tienen esa cosa que para mí es bárbara, que es ese sí, movimiento, nada, que el que le tiene genial. Un poco de miedo, no está acostumbrado, siempre piensa que puede ser atacado. No, y les encanta a los gatos que vos sí. recules. No, y a los gatos viste que les gusta tipo hacerte. ¿Se vieron el gato toca culos en TikTok? Ay, me arañó, bueno, no te arañó, amor. Ya sé, pero el que no está acostumbrado se asusta y dale. Piensa que cualquier gato sí, lo va a atacar. A mí me da miedito. O sea, ¿viste? Tengo porque respeto. Sí. No, pero vos con mi casa te portaste no, re bien. No, pero tus gatos son bárbaros. Gustan, pero ¿sabes por qué? Porque nunca curtí gatos. Claro. Por eso te digo, la gente nunca que no. Nunca curtí gatos yo. Yo siempre. Eso es un chat. Prima de los chats. Entonces me empiezan a hacer esas cositas y agarro como. Porque el gato de golpe te. Así, no quiero que me arañes, no quiero que me arañes. Te haces, te miras y dices. ¡Ah! Pánico me da. Porque ahí los lo perros entiendo. Ya todos sabemos que son superiores, que son gente hermosa. Los perros son perros. Tontos, pero eso es son lindo. Son medio tontos. Pues son todo ir como... Chicos, se lamen su propio ano. ¿Quién pudiera hacer eso? Son muy ¿entendés? Entregados los perros. Está todo bien. Pero el gato es un animal para mí, tipo, superior. Sí. Es precioso. Y yo no puedo entender cómo alguien tiene miedo porque, tipo... Es, no, es sofisticado lo veo moverse, el gato. Lo veo Aparte, yo quiero tener el carácter. La tristeza ahí. El carácter de mi gata. O sea, yo quiero nacer de nuevo y tener esa seguridad. Sí, esa. Sí. Y Mariana Enríquez dice algo muy increíble sobre los gatos, que habla de que esto, bueno, pero tiene una belleza muy eterna los gatos. Es como que vos ves un gato de 18 años, boluda, capaz parece verdad. Un año. Sí. Y es como, esto es re superior, boludo, ¿no? Es verdad. No tienen olor, no tienen... No, no, ¿cómo mal. Puede ser que no tenga olor? Con esa lengua podrida. Que aparte no. Mi gata, yo te dije, hace su vida. O sea, claro. Hace un espacio. Ese pía rusa. Ese pía rusa. Un día llegó que se cayó una pileta, no sé cómo sobrevivió. Ay, no, pobrecito. Fue tremendo, amor. Toda mojada. Qué genial. Ay, no. Pero viste que lo que te da ¿cómo un perro. Nadó la gata. Todavía estoy esperando saberlo. Bueno, ella tiene sus cosas. Ella sí. No sabes todo de ella, dice. No, no claro. Siempre hay como bueno, un misterio. Sí. Y además. Eso, perdón, que termino sí, ya. Sí, no. Hay una cosa que a los chicos tener un gato es buenísimo. Les hace bárbaro. Porque es como que sí. El gato te dice que no y es no. No. Sí. Entonces, que un niño aprenda eso. Que es no es buenísimo. Es verdad, sí. La chacha no aprende. La chacha no aprende. Y no, a la gata, chiquita lo a la gata la tortura a otro nivel. La gata la quiere matar, pero no la lastima. No. Es increíble. Mis primas le cortaban tenían un gato espectacular no. Y le cortaron los bigotes. Los bigotes. Los ¿cómo gatos, los bigotes? Claro, en una travesura agarraron y cortaron los bigotes. Y los bigotes ay, no, les avisan todos. A los gatos si pueden pasar sí, o no. Sí. Entonces se chocaba, pobrecita, hasta que le volvieron ay, a crecer. Mi amor, se chocaba con esto. Porque me mato si le hacen eso a mi gato. Re chiquitas mis primas, pero. Sí. Y el gato era impresionante como iba chocándose por los bordes. Es lo que. Si pasan los bigotes, pasa el gato. Hay un video en TikTok de una nena que le cortó los bigotes al gato y la madre le dice: se va a morir. Y la nena se pone a llorar. Es horrible. Sí. Esa madre. Sí, la filmó vamos. Y la viralizó. Vamos a un audio más. Muy mal, pobrecita. ¿Cómo están? Mi negociable es que no le gustan los chicos. Como que hasta me parece raro de una persona que. Le molesten totalmente la presencia bien. De un nene. Es raro cuando odias parecido, a los chicos. Parecido a lo que hablábamos recién. Igual, mismo concepto, pero vamos a otro. Un innegociable es que la otra persona tenga similar gusto en los planes, no sé, de ocio. Bueno, te pinta ir a tomar mates al parque y que sea así de una. Y el otro quiere ir al parque. Está bien. Esa es muy buena. Es muy buena. Sí, porque quiere ir al shopping a caminar. Ponele. A mí me decís. Ay, me sí, mato. Me tiro bajo un me tren. Mato. Me mato. Sí. Mis hijos no conocen los shopping de esta ciudad. Salvo que hay que ir a comprar algo y de paso. Pero sí. Ir a caminar a un shopping ay, me mato. Bueno, pero es una actividad de los domingos. Sábado, el domingo. Les voy a decir una cosa. ¿Te gusta? No, sábado, domingo me mato. Muchísimo. Yo lo descubrí pero en esta ciudad. El año desde el año pasado que empecé a entrenar en un shopping. Que es el Alcorta, que es muy lindo porque. No hay nadie. Hasta Tinelli. No hay nadie. Y tipo, ponele, vas a entrenar un martes, cuando no tenía este programa y mi vida era mucho más organizada. Y me entrenaba un martes, 9:30 a.m. y a las 11 por ahí no hay nadie y subís a un lugar que es rico, a tomás salguito y como que podés caminar no, y das la vuelta y no medio así de la vidriera. No, no estás en la calle. Estás como en el...
y te metes al auto y te vas y fue como que tuviste un momento. Claro. ¿Viste? Como una cápsula, aparte es abierto, es vidriado, como que eso. Entra ese luz. Ese tiene dos beneficios. Sí, es más luz. Es más chiquito y le entra luz. Tiene ventanas a la luz. Tiene ventanas a la luz. Voy al Unicenter y me muero. No, chicos, a mí me genera... Yo al Unicenter voy los lunes a la noche... Martes a la noche, al cine, no hay nadie. Claro, sí, pero es un toque sordido el del Unicenter. Me gustan las cosas sordidas. ¿A mí? En general, para mí los cines de los shoppings son todos sordidos. El negociable para mí, que con esto que dice ella, está bueno. Puedo ponerle, está bien eso. A mí no me gusta, no soy muy de la fiesta electrónica. Y viste que hay pibes que... Y Pablo en ese sentido es igual. Y a veces decimos, menos mal que menos a los mal. Dos no nos gusta esto. Porque como, no, lo del boliche, por momento, joda me encanta. Sería algo como a... Sí, no, joda me encanta, pero boliche me da mucha claustrofobia a mí. Los boliches no me gustan, me generan como una sensación horrible. Y si salgo con alguien que dice, vamos a una fiesta como en boliche... Ay, a mí me gusta un poco igual. No, obvio. O sea, pero no soy muy... Boliche, boliche no. Ay, sí. A mí, esto que hicimos la otra vez, uno cada tanto como la venta. Bueno, tu fiesta. Una persona es otra que... Cosa. Pasa que el universo de fiesta electrónica como claro. Que... Claro. Viste, como, tal día toca tal DJ que... No sé. Anda vos, mi amor. Andalo, yo me claro. No es ese plan, que todo bien. Que obviamente eso sería, pero como que también hay una... Pasa que en realidad, esto me quedé pensando, porque la respuesta sería esa que dice Noli, anda vos, anda todo vos. Bien. Eso sí, todo bien. Pero, no, ¿qué pasa cuando el otro le gusta algo que a vos no... Y vos en realidad tenés un prejuicio sobre esa gente que hace eso, ¿entendés? Porque bien, ahora bebé, me digo, sí, y bueno, votá quien quieras, pero mi novio no vas a hacer. Claro, sí, obvio, votá quien quieras. Andá claro, a la fiesta favor, electrónica, pero no sé si me gusta. Me pareces un pelotudo. Exactamente, porque esa es la guachada. Yo no le encuentro la onda a la jodita, pero... Pero ubicás lo que digo. Sí, sí, sí. Como, entra en una bolsa él, que no, que por ahí porque no. El otro por ahí tiene miles de razones para no querer a los gatos, pero para vos te parece un pelotudo. Sí. A priori. Dudo entonces, mucho que haya una razón, salvo que te hayan atacado una banda no importa, de gatos. Pero en su cabeza. En su cabeza no dice, soy una mala persona, por eso no voy a querer a los gatos. No, y cuando me bardean al gato negro me vuelvo loco. No, bueno, eso es horrible. Me vuelvo loco. A mí mi perro fallecido era negro y me decía, no, cuidado que no se me cruce. En mi propia casa, me ha pasado. No. Andate. Me ha pasado. Andate. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué tiene un premio? Hoy en día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, es algo para comer, me mato. No, es un premio. ¿Qué premio? Hay gente que ganó un premio. Chicos, ¿y este chico? Sí. No, ahora es ahí un te van chivo. A buscar, ahí te van a buscar, hijo. No sé. ¿Es algo para comer? ¿Qué? No sé quién sos. Ah, ¿es algo para comer? Alfajores. Ahí son quesitos. Alfajores. Son quesos. ¡Ay, son los que ganaron! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Los de la frambuesa! ¡Los alfajores de la frambuesa! Había dos o tres. ¿Es el de la frambuesa? No, es el de Noli. ¿El de ajo el de negro? ¡El de ajo negro! ¿El de la sal? ¿No, qué tenía? El de plata, el de chimcolate. Sí, pero ¿qué tenía dentro? Chocolate de belga negro. ¿Sí? Y un cerezo. ¡Vamos! Acá le está. Muchas gracias. Felicitaciones, qué bien. Amor, mira lo que es eso. Son las leonas del alfajor. Qué bien. Hay algo más ponele. Argentino. Sí, sí. El alfajor. Vamos, viejo. Alfajor, sí, ganar. Necesito saber. Necesito saber un par de cuidado, cosas. Cuidado, Lau, correte un poco porque los parlantes te dan. Anda para atrás, un poco para atrás. Yo escucho medio enlatado. Cae la cara. Está lloviendo. Mójate, querido. No, pará. ¿Por qué haces alfajores? ¿Por qué hago alfajores? Sí. Simplemente empecé desde 2016 en mi casa con mi viejo y ahora lo hago con mi hermano. Oh. Y nada, vendo alfajores, ese es mi laburo. Pero, ¿por qué alfajores y no otra cosa? No tortas, no medialunas, digo, como por otro lado de la... Porque el alfajor es la mejor golosina o el mejor producto de Argentina. Estoy a la cabeza con eso. ¿Tu viejo también se dedica desde siempre a esto o empezaron ahí juntos? No, mi viejo hizo un curso de chocolate y de ahí empecé a hacer con él en casa y de repente empezaron a gustar. Y bueno, ahí empezamos a vender. ¿De dónde sos? Y estuvo bueno. Somos de San Isidro. ¡Qué bien! Loca, para. ¿Y cómo es que del mundial? ¿Cómo te enteraste de un mundial y te fuiste a la el mundial dentro de los alfajoreros es algo que siempre apuntamos.
Y bueno, este es el primer año que competimos. ¿Y ya ganaste el premio? Ganamos, sí, medalla de plata. ¡Mira, ahí está la medalla! Son más que las leonas, porque las leonas ganaron la de bronce. No, nunca más que... No, pero quiero decir... Pero pará, y cuando vas al mundial, como que decís, vamos con esta variedad. Claro. O sea, vos, como los caballos, voy con este caballo. Sí, vos podés mandar una muestra, que significa que podés estar en tres ternas. Sí. Y nosotros mandamos nuestro alfajor de chocolate negro y nuestro alfajor de chocolate blanco. Y ahí competimos en seis ternas, de las cuales ganamos en plata en una. ¿En cuál de las dos? En la de chocolate. El de belga. No, porque aparte para mí el chocolate de este belga, que es el mío amargo, bien fuerte, bien puro. Lo mejor que se creó en la tierra. Ahora lo van a poder probar. ¿Cuántas veces cambiaron de modelo, entre comillas, de alfajor hasta este que ganó? Digo, ponerle el prototipo. Más gruesita la base, más menos chocolate, más dulce. Sí, sí, todo eso lleva su tiempo. 2016 venimos retocando y bueno, hace de 2020 que ya tenemos una receta y esa salimos al mercado y ahí vendemos. ¿Para ahí tienen local o cómo es? ¿Es todo por online? No tenemos local todavía, pero tenemos sí tienda web donde nos puedes encontrar con la marca. Y vendemos, hacemos envíos a todo Capital y todo Gran Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo! A todo el país ahora. Repetí el nombre. Mostrá la caja, a ver cómo es. Cinco Latte. Cinco Latte. ¿Y qué es Cinco? Cinco es mi apellido y Latte es de chocolate. Sí, así que terminamos ahí un... Wow. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tadeo. Tadeo, muchísimas gracias. Ahora lo vamos a abrir acá y lo vamos a ver. ¿Cómo te enteraste? ¿Te avisó alguien que ayer estábamos con esto? No, nos nombraron ayer. Sí, por eso, pero estaban escuchando. Bueno, sí, las redes se movieron, nos llegó el clip. Por eso. Y bueno, acá vinimos. Ahora lo escuchás todos los días. Aparte de San Isidro, te levantaste temprano. Bueno, ahora lo vamos... Sabés cómo lo vamos a probar, ¿no? Sí. Es que todavía no me he recuperado tanto, no me importa nada. Trajiste mucho para mi Fernando. Tengo una adicción con los alfajores. O sea, eres un potencial cliente para toda la vida acá, ¿eh? Acabas de encontrar tu alfajor preferido. Me vuelvo loco. Te va a comprar hasta que cumplas. Gracias, Tadeo. Ahora lo vamos a mostrar acá. Un placer. Gracias por venir con esto. Gracias, y muchas felicitaciones. ¡Qué grosso! ¡Qué lindo momento! Yo le tengo que pedir al chat un poquito de mesura, chicos, por favor. ¿Qué quiere? Se lo están queriendo comer como un alfajor. Ha venido acompañado. Dejen al chico, pásate con una chica. Ya me caso con vos. No quiero, iba a decir, es como uruguayo, ¿viste? Como que tiene un puntito, me iba a decir, esto es suma. El norte, el río. Es el norte. Siempre suma. La gente cerca del río es mejor, siempre. Sí. Estás más relajado. Vos sos del río. Claro. Sí, estás más relajado. El agua relaja, calma. No puedo creer que vamos a parar ese alfajor. Sí, yo tampoco. Hay un montón de audios innegociables, pero me cuesta volver. Estoy fascinado. Bueno, pará. Azúcar. Innegociable. Pico de azúcar. Yo ya me comí innegociable para mí. Perfecto. Innegociable para mí. Sí. Que le guste la comida. Sí. Y cuando digo que le guste la comida, me refiero a que no le dé lo mismo comer un arroz con una pechuga de pollo que algo. No, sí. Gente coincido. Que vive para comer o come para vivir. Sí. No. Que esté viva para comer. No, yo, ¿viste? No me topé nunca nadie, así. Yo con un yogurcito me arreglo. No, me qué mato. Paja esa gente, boludo. Me mato. Qué paja la gente. ¿Cenaste? Que no come. Re de cheto no comer. Cené una galletita con café con leche. Decir, esto no lo como. Ay, qué pesado. Salvo que tengas un tipo celíaco, con todas esas cosas. Audio. Claro, no, todo. Obvio. Hay que comer. Re de cheto esto. Tenemos audio. Chico, estamos muy contentos. Hola, fiscales. Buen día. Bueno, mi innegociable es que el otro no sea fanático de nada. No me gustan los fanatismos. Oh, qué baja pasti, qué fuerte audio. Sí. Necesito a alguien que tenga pasión por algo. No, pero pasión no es fanatismo. Yo no soy fanático de nada, me parece. Ay, yo sí. Ay, Fernando, yo no de la soy comedia fanática, musical. Pero a mí me entretiene la gente como que tiene una, cree, claro, que tiene una pero para pasión, soy apasionado por un montón de cosas. ¿Qué es lo de cuál es la porque diferencia? Porque eso dice tipo el fanático de Boca. Pará, ¿sabes cuál es la diferencia? El fanático. A mí me gusta, Martín es fanático. A mí me gusta esa cosa como fuera de. Pará, ¿sabes qué hace el fanático? Se traslada para ver lo que le gusta. Se va de viaje, no sé qué, porque juega no sé cuánto. Va a la Comic-Con. A mí, a ella no. Igual cuando dice no me gustan los fanatismos, yo lo veo más del lado político y ahí me dan bajo. No, bueno, mi fanatismo político. Bueno, voy a dormir. Igual a mí me duermo. Sí, me eyecta. Me eyecta. Dijo fanático. No, pero porque vos decís, le dicen fanático político a alguien que tiene una ideología y punto. O sea, fanático no es alguien que viaja. Sí, hay algo en el. No sé si ella, ¿eh? Pero hay algo en el trasfondo. No me gustan los fanatismos. No está hablando de Boca. No, pero yo estoy con alguien que habla todo el día de. De Milei o de Cristina. Me muero. Pero no hay temas para hablar todo el día. Que ya hablo yo todo el día de eso.
No, esa, sí. me salto en paracaídas, digo, no, hijo, vete a tu casa. Pesadilla. No, porque el fanático, lo que hace es que todo el tiempo te trae, es su tema de fanatismo, todo lo relaciona con su tema de fanatismo. Sí, también. ¿Entendés? Como, che, qué... Yo hablo bastante de la nada, y eso qué lindo, me... qué lindo este árbol, y este árbol lo plantó Cristina. Claro. ¿Viste? Como, o tipo, che, viste que está un nuevo programa de igual Matías si Martín, Cristina, Matías Martín es de Boca. Dije, gracias a mi ley. ¿Entendés? Como que te trae como, todo el tiempo así como, bueno, hijo, podemos pensar la cosa. Sí, a mí eso me aburre un montón. Vamos al próximo. Hola, fiscalas. Hola. Buenas. Para mí un innegociable en una pareja es que le guste comer. Que le guste comer bien. Sí, a mí sí, me gusta la buena comida y que no le dé lo mismo cenar una tostada. Es lo mismo que decíamos. Perfecto. Sos mi match. Hagamos los amigos. Yo lo dije antes y a mí no me dijiste nada. Mira, vos ya sos mi match hace años. Dios. Años. Cinco años. Años. Otro audio. Para mí es innegociable estar en pareja con una persona que no le gusta el mate. Eso de levantarte un dominguito con una facturita, unos chipacitos y el mate y no le guste. Es innegociable. No hagas así con la comida, nene. Mi hermano, que tiene una pareja ya hace varios años, pero mi hermano no le tomaba mate en su vida. No, el que vive en Rosario, en su vida. Como yo. Y ella, claro, y ella es re del mate. Increíblemente es como, porque claro, porque hay toda esa cosa ritual de vas en la ruta. ¡Ay, qué bello! Y ahora, ¿cómo me hacen la ruta igual con él el mate? Él empezó a tomar mate. No, pasa que si no te gusta, es jodido. Mi papá vivo nunca tomaba mate y tiene su mujer nueva hace un montón de años y ahora toma mate como un loco. Claro, él también. Se llama mimetización. ¿Ninguna pareja mía toma mate? Menos para, mal. ¿Turtu, un uruguayo, no toma mate? No. ¿Uruguayo no toma mate? O sea, no es que no toma, hace muchísimo que no toma mate. Como no, que él no se encarga del mate. No es un uruguayo del... ¡Ay, Fernando! Atención. Sin colate. No. Y me amo. Hola. Que sean chiquitos. No, bueno. ¿Qué? Se vino con esto con la mañana de lluvia. ¿Una caja para cada uno? Chicos, este pack... No, no hay una caja para cada uno. No, para un poco. A mí no me traje. Para. Chicos, para. Para compartir. No, no se puede compartir. Cuando vi que empezó a repartir. No, mentira, yo quiero uno nada más. Para llevarme. Amo que... ¡No, hay miles, chicos! Adentro. Es el chocolate blanco de ser locura también. Sí. Aparte, re chiquito. Está bueno que es chiquito. Está frío. Tengo como miedo de comerme. ¡Ay, agarré el blanco! ¡Agarré el blanco! ¡Me cago! Voy a agarrar uno y uno. El mío es blanco. A los chicos. Sí, exacto, yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es el dorado? Necesito que alguien me pruebe. Negro y blanco. Bueno, voy yo. Estoy para agarrarme dos y dos. La G1, ¿me pasas uno dorado? Una familia de cuatro. ¿Me das uno dorado? Una familia de cuatro. ¿Voy, pruebo? Tomen, chicos. Denme bola, ¿quieren que pruebe o no pruebe? Sí, sí. Pero mostrá. El que ganó es el belga, que es el otro. Este es la especialidad de la casa, pero no es el ganador. Este es el ganador, para, yo no lo voy a probar, solo el blanco. Chicos, amo el mejor chivo de blanco. Tú. Está muy bien. Sí, obvio, se lo ve. Se lo ve fresquito. A mí me... Yo amo el chocolate negro, pero ese me interesa. Hacerle la partida esa. Ese es el que ganó. Ese es el que ganó chocolate. Ese es el que ganó el mejor chocolate, premio de plata, el mejor chocolate de un alfajor. Y es el que tiene chocolate belga, que es mi... ¡No! Mi favorito, mi gusto de helado. El chocolate belga en todo. Siempre. En cualquier formato. Amor, gente pajeándose, ya lo ves. Y Fernando. No, bueno. Ganado. The winner is. The winner is. La cara de placer. Amo que él se puede comer eso en ayunas. Yo me llevo a comer eso con ayunas. Yo lo voy a comer. Allá. Es muy bueno. No, eso debe ser genial. El chocolate belga. No, eso debe ser genial. A ver, Fernando. No. Dale. Es el mismo Instagram. Yo me voy a agarrar cuatro. Pero no porque me voy a comer yo. Porque voy a llevar una. No tenés cuatro hijos, tenés dos. Y un marido. Y un marido. Pero para, ¿te alcanza para los chicos? Sí, uno para cada uno. Los chicos comen el blanco. No, los chicos. No, hay un montón. Sí, cinco. Y allá quedan. Y allá ahí, sí. Sí. Y aparte son chiquitos. Son como. Alcanza para los chicos. Son los dos y Patrick. Sí, Patrick. Patrick es un chico. A ver, un besito más le quiero dar. Miren, está lleno. Le quiero dar un besito más. Pon otro audio, querida, si querés. Chicos, tema tanda tema. A ver, un audio. Va a Escaleras al Cielo, versión en vivo. Bueno, mensajito antes de salir a trabajar.
Solo Dios puede juzgarme, pero para mí mi innegociable son los dientes. Necesito que tenga dientes. Si le faltan molares, es un quilombo. ¿Qué decirles? Sí. Los dientes es un... ¿Qué sé yo? Yo tengo una amiga que un día salió con uno que le faltaban molares y con la otra amiga le decíamos, no, no, es difícil de superar. Los molares son los, para no me acuerdo cuáles las son. Las muelas. Ah. Se reía y tenía, mí, faltaban un par de molares. Para mí depende. O sea, hay gente que le queda, no sé cómo explicarlo. Como que cómo lo lleva cada uno y porque sí, te entiendo que... Tipo, hay torceduras lindas, a mí me gustan. Re, sí, eso iba a decir. Torceduras re, que sí. Te falten molares. ¿Qué es torceduras? Y como que tenés esta paleta arriba de otra. Ah, ¿viste? Yo lo tenía. Sí, eso hay, me hay encanta. Hay detalles que son lindos, sí. A mí me gustan. Ahí tengo una chica que me encanta que tiene ay, amor. Una strass pegado en un... Oh, no. Como Ana Devin, sí. No me gusta. Me parece una cosa espectacular. Sí, a mí no me gusta. Eso... Me da que me lastima. Esa te comerá. ¿Qué? No, no, es muy mini, ¿eh? No, no me gusta. No, está tampoco con el lo, pico no de me gusta. Estoy feliz. Sacame esto de acá porque va a ser un problema. Vamos a otro audio. ¿Cómo va, fiscales? Hola. El innegociable es claramente que fume. Si fuma, y por más que sea la mujer más hermosa del mundo, no puede. Pero armadillo. Pero a Patrick le pasa eso. Yo nunca fumé. Pero no, me resulta, a mí no me resulta. El puchito de industrial es tremendo. No, el industrial es que tremendo. Que agarra un olor y un gusto. Que sale de la nariz. Sí. ¿Viste? Yo ya ahora no conozco a nadie que fume industrial. No, poca gente. No, no me molesta tanto. Me gusta el aliento de puchito y vino. A mí también. A mí me gusta. Sí, pero cuando estás saliendo, no cuando estás acostado. No, cuando estás, no, no, cuando estás lo que en no un me gusta es entrar a un lugar y que haya olor a pucho. Me parece no, me mato. Lo menos. Y en medio de un lugar con olor a papa frita también. Es innegociable. Más que nada en amistades, pues en pareja nunca me pasó, es que desaparezcan sin explicación. Tipo, sin ningún tipo de explicación, desaparecen. Y después vuelven a aparecer como si nada. Eso me pasa muchísimo. Y no, no, cuando vuelven a aparecer es como, no, ya está, ya está, sí, ya está, no, no vuelvas. No sé. Sí, esa es como la dignidad. Claro. Igual en amistades a mí no me molesta tanto. De hecho, cero. Como la amistad es un vínculo como más. Amistad es algo. Es menos. No es monogámico. Y no tiene un montón de cosas que. Como las explicaciones, como cargarle eso a un amigo es fatal. Aparte, viste que. A mí eso me pesa mucho cuando. Sobre todo a partir de cierta edad. Es como que ya la amistad se trata de. Un vínculo profundo, no sí. Necesita que le estés no cumpliendo. Haciendo... Salvo que te gosten, te pasa algo, no cuando estás es otra cosa. Y aparte cuando no, te volvés bueno, a ver, no cuando no, te volvés bueno. A ver es como si te hubieses visto ayer. Eso es sí. Porque en el medio está todo bien, pero no necesitas verte todo el tiempo. Aparte no podés. Una más. Chicos. Buen día, fiscalas. Para mí, el innegociable supremo es que le guste Paraíso Fiscal. ¡No! ¡Ay, te amo! Nos pone muy contentos. Qué lindo, o sea, que sea un madrugador. Ah, chicos, no, innegociable sí. Que no sea vago. ¿Vago en pero qué plan? Vago es la persona que para hacer una tortilla rompa muchos huevos. La persona que busque, que tenga un incentivo, que no se quede en la queja. Okay, ah, no, okay. La queja me la vuela que, a otro nivel. Es como, bueno, adiós. Pero que... La queja. La gente que arma todo un universo alrededor para justificar por qué no consigue una cosa que lo hace algo. Y es como, sí. Ok. La frustradeta. Ok, pero sí, vos qué estás haciendo. Sí. No, no, a mí eso me da bola. Pero por ahí la procrastinación. No. Yo, claro, eso sí. Como sí. La vagancia. No. Vago no es. El ocio. Rasque. No, el ocio está re bien. No, el ocio me encanta. El ocio. Pero eso no es de vago. El ocio no es de vago. O sea, irte a un lugar, hacer muy, alguna cosa. No, una yo soy muy de ocio. El hipermanija me mato, ¿eh? Eso, a mí el hipermanija me da. Ahora nos levantamos y vamos, tenemos. ¡No! ¡Me quiero quedar en el sillón! Eso me mato. Yo soy bastante densa igual con eso. Entonces, yo soy. Pero vos sos muy empática, Noli, de base. Entonces, sí, no sos claro. Una persona que vaya a estar. No, sos muy. Tiene empática. La paleta de los grises. Que lo de reducida. Muy reducida. No, pero. Está con el blanco y el negro. Noli nunca te va a arrastrar. Siento que nosotros, si nos fuéramos de viaje con Noli. Porque pienso eso, esas personalidades son muy buenas para los viajes. Yo soy muy buena para los porque viajes. Porque proponen, después vos puedes decirle sí o no. Claro, pero no te pero impone, hay no te impone. Hay propuestas. No dirán por ahí, pero ponele yo a la mañana, me gusta charlar. Pero yo entiendo. Ah, yo también. Yo entiendo no, eso que a la gente no le gusta. Entonces es como, no tengo que hablar. No, pero no decís, hay que estar haciendo algo. No, eso es lo que no. Digo. Yo tengo una amiga tenemos que estar sí, haciendo, la amo andando así, en bici. Pero yo ya estoy tipo, los mate. Vamos a charlar. ¿Qué soñaste? Boluda. Sí, digo.
Me re gusta charla. Yo me desperté, me activó. Yo un domingo me levanto y por ahí salgo a correr, como... Yo a veces me levanto y tipo... Ahora me no, levanto, pues no, Patrick vida. Hace el, no, como el no. café los domingos y agarro, como agarro el diario, pero no porque esté pensando en las noticias. Venga, agarro el suplemento sábado, ¿entendés? Sí, o sea, claro. Agarro, amo el suplemento. Claro, agarro como... Oh, ya sí, como, no hablo. Patrick me dice, ¿puedo dejar el diario? Y charlar un poco. Pero no es personal. Es como que me cuesta activarme a la mañana. Entonces es una manera como de... No, yo sí les paso a ustedes y a la gente que trabaja temprano, como nosotros, tenemos que estar... No, no quiero decir arriba, pero empezamos a trabajar. Sí, 20 minutos. Yo llego a las 8 y cuarto y estoy como una moto. Es no como necesito. Que los días que no tenemos el programa, es como. Pero es como no hago. No nah. quiero ninguna demanda apenas me levanto. Total, como total, que no, no como vale. A ver cómo se mueve el cuerpo, cómo se quiere mover. Como qué quiere hacer. No, y de gira, ponele, me pasa mucho de salir, digo, estoy por salir, muy hay claro. que levantarse a las 5 de la mañana. Perfecto. Y yo ya estoy hablando. Con un mate. Amo tío. Igual eso. Bueno, mate igual re es mi compañera. Sí. No, igual es re lindo para un viaje. Sí, sí re. Me gusta charlar la mañana. Un viaje. Bueno, un audio más. Y... Buen día, fiscales. Innegociable para mí son los mimos. O sea, si la persona no es cariñosa, demostrativa, afectiva, yo no hago mimos. Físicamente, yo no mimos. No, es mala que next. No dura es nada. De espalda. A mí me tocas o ni me ves. Ah, está bien, igual. No me gusta. Che, dijo una palabra que es clave para mí. ¿Cuál? Cariñoso. Sí. A ver. No, goma no. Definamos cariñoso. Cariñoso. ¿No? Denzel lindo. Washington no. ¿Qué es Denzel Washington? De Denso. De Denso. Miró como... ah. ¿Y Johnny? ¿Y yo no, qué es Denzel Washington? Eso ni hablar. ¿Sabés lo de pero para mí, las personas Graf. Que no pueden... Graft. No, bueno, no. Graft. Las personas que no pueden articular... el amor a través de la ternura. Que no pueden sí. manejar la ternura, no, me bueno, asustan. Eso es. Porque la ternura no tiene que ver. No es expuesto, es en la somos compañeros de trabajo, no parejas. Es en la intimidad. Porque él no, coja, porque él no quiere. Poder decirle al otro que lo querés, poder decirle al otro. El abrazo, la caricia. Sobre todo, imagínate, por ahí yo porque soy hombre, digo, y entre hombres, como que siempre te crían como. Wow. Como distante. Y hay algo donde es re importante para mí el sentir como esto... No, bueno, aparte del cuerpo lo revive. Sí, para mí eso es ser más que cariñoso, no sé si es demostrativo. Demostrativo, capaz. O por ahí tener como no tener mambos con eso. Es muy incómodo cuando estás con alguien que te das cuenta que tiene como cierto miedo o resistencia sí, a, paja a darte un abrazo, a hacerte un mimito en la cabeza. Guardo todo para mi hija, después en el resto... No. No, pero pará, el cuervo. Sí, no. Pero ¿por qué es difícil? Es raro, porque con nosotros no sos así, sos re cariñosa. Sí, pero es con los vínculos sexoafectivos. Ah, ok. De rechazo. De rechazo. Pero sí. Siempre. Ay, te amo, sí. Qué rechazo. Sí. Que tengo, sí. Ah, sí, por más que te guste mucho. Por más que me guste mucho. Para con las amigas, más, sí. Tipo las nuevas amistades. No, con las amigas, no, ahí sí soy como de agarrar y todo. Tipo todo. La amiga con la que estaba, que le cruzó la clota. Sí, porque son amigas. ¡Amor! Para ahí un poquito más un abracito, pero 15 días dura, sí. Después ya se establece. ¡15 días dura! No, pero yo tengo una después amiga. Después se establece lo que nos es. Nos sentamos a tomar vino en un sillón, que entramos las dos pegaditas y estamos ahí pegaditas y me río y le agarro la piel. Como una gana de culiar con la amiga, tiene Tania. Esa amiga estúpida. ¿Estás escuchando? Estamos las dos solitas. Ay, estoy con una amiga, estamos así, le toco una teta, nos cagamos de risa, me arranca la espalda, después culiamos, pero no, nada que ver. Sí, le chivo la fija, nada. Nos cagamos de risa, nos cagamos de risa. Estás escuchando tu cuerpo. Sí. Yo es al revés, con mis amigos, cero. Bueno, con Agus no, pero Agus es mi hermana. Bueno, pero es tu hermana. Si vamos manejando, yo tipo, le pongo la mano a Agus y me hace como unos masajes así que solo ella. Bueno, a veces eso con amigos no tengo. O sea, sí los abrazo, todo, pero yo los abrazo mucho, pero no eso. Sí. Y es muy, viste, los amigos tienen mucho como algunos como que tipo, me haces mimitos. Ay, sí, no, me pongo re incómoda. Yo también. Yo con mis amigos tengo dos amigos que me masajean. Siempre. No, no puedo. No, a mí masajes y tipo, estamos en un cumple. Hay una que sabe hacer masajes bien. Y en sí. Si te pone acá atrás, estás así, yo eso, feliz. Ay, ahora la de como sí, pero, el mito como de motricidad fina, no. A mí sí, y eso sí, que no. A mí me gusta que me raje la espalda más que sí. Cualquier cosa en la vida. Pero no da. Pero no, no me interesa. Como que hasta los 15 se podía eso, sí, ¿viste? Sí. Como que... No, yo tengo unos amigos que me le digo, drename, y me hacen todas cosas las piernas. Drename y te pinchan. Drename.
Bueno, una mierda se te habla de ese villancito. El otro día no se puede hablar en esta casa, pensaba qué dato nuevo le puedo dar. Ah, mira cómo lo tunearon. A los chicos de Rent. ¿Ah? Al momento de. Se lo tenía que haber leído antes. porque son palabras que no son mías. Sí. No, pero fuera de chiste, sí. Vos claro. Le podés dar un consejo o algo, algún dato nuevo a mis amigos de mi elenco de Rent. Me acordé que yo de chico, antes de salir a escena, y de grande también. Hacía 10 flexiones de brazos y me relajaba. Y voy a compartir igual. Eso sí. ¿Ustedes tienen algún dato así para compartir? Como una que, no sé, entra con el pie derecho. O la estiradeta. La estiradeta. No, mira que yo hago stand-up y estoy quieta, pero una estiradeta. Una estiradeta. Muy buena idea. Tipo, así, tipo para no se me trabe. Eso y respirar. Respirar. Tomar hacer ejercicio de respiración. Ella está con los chocolates. Los chocolates. No, tomar mucha agua antes de hacer aire. Muchas horas tomarte para, porque como que limpias las cuerdas vocales. Limpio un montón. Y no estás haciendo esto que nos pasa siempre porque es muy temprano. ¿Viste que se traba? Con hidratación eso se va. Mira, no sé. Y dale para adelante. Hay otro dato más que se los quiero compartir a ustedes. Y es que si pasás tu sueldo a BBVA, vas a recibir un regalo de 220 mil pesos de bienvenida. ¡Yuhu! Para que los gastes en lo que quieras. Qué genios. Beso a la sucursal 23. Que ay, yo los desde que tenía 18 años. Ay, cómo los quiero. Son un amor. Bueno, Luluch, ¿qué tenemos para desarrollar? Vamos a... desenrolar. A desarrollar lo que les decía temprano. Hay todo un enorme, como si fuera una especie de nube oscura alrededor, en Argentina en general, desde hace muchos años, sobre lo que son el sistema de inteligencia, ¿no? La Secretaría de Inteligencia. Sí, sí. Porque ha habido infinitos ejemplos de que esa plata se usó mal, o se robó, o se usó para espionaje interno, para espionaje ilegal. Sí. O sea, es como cada gobierno en general usó esa herramienta de mala manera. Este gobierno decidió que esto no tiene un componente ni malo ni bueno, como recomponer supuestamente el sistema de inteligencia, que se vuelva a llamar Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Mm? Para que se den una idea, porque siempre todo el tema es, por ejemplo, seguridad interior, es todo lo que tiene que ver con, digamos, una cosa es terrorismo, todo lo que sí. Es hacia afuera. Entonces ya está designado como el jefe, se llama Sergio Neifert, que es alguien que pone Santiago Caputo. Por eso Santiago Caputo, el asesor de Milei, es este chico que es tan fundamental, que era una estratega de comunicación, pero que es como decir Milei, que se ocupa de algunas cosas y cada vez de más cosas. Y sobre todo de las cosas, si querés, más complejas, es como sí. Que está Santiago atrás de eso. La Secretaría de Inteligencia es como un proyecto que manejó él. Él, si lo preguntás, cuando Manu Joven, la única vez que él respondió en ON, le preguntó sobre esto, dijo, yo no tengo nada que ver. Bueno, no importa, es así. Digamos, es él, la persona que está en el Ministerio de Justicia, abajo de Cuño Olivarón, se llama Sebastián Amerio, que tiene que ver, por ejemplo, con lo del hijo, qué sé yo. O sea, el que va a hablar de los temas judiciales es alguien de él. Digamos, todo el universo, justicia, y esto se los voy a decir, voy un poco para atrás, pero para sí. Que les vas a recordar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Gustavo Vélez en el gobierno de Néstor Kirchner hizo así, mostró una foto de Jaime Stiuso? Sí. Sí. De hecho, la vimos acá sí. Hace un tiempo. Bueno, y voló por el aire Vélez y qué sé yo. Sí. Bueno, después... ¡Ay, Stiuso! Sí. Con lo de... con la crisis, una de las crisis que tuvo Cristina, que fue cuando que había usado mucho el gobierno de Néstor y Cristina también a los servicios de inteligencia. Se pelea para siempre con Stiuso, que también lo había, digamos, habían tenido una relación. Stiuso era del centro tensa. De inteligencia. Claro, fue como el emblema. Que nunca se puede revelar. Yo uso mucho un sticker de Stiuso. No, es que bueno, se volvió famoso el principal espía. Antes nadie le conocía nunca la cara. No se puede revelar. Stiuso era jamás. Una palabra, pero una no palabra, tenía un apellido no tenía. Sin cara. No tenía cara. Y terminó siendo como famoso, lo que es claro. la contradicción más grande. Es una persona hiper. Profesional, si querés, en el mundo de cosas, pero bueno, como todo en Argentina. ¿Es tipo espía? Bueno, él ahora era. Ahora estoy con de América, él era uno de los. No era espía, era uno de los directores trabajaba. De la Secretaría Perfecto. De Inteligencia, pero era como si fuese el alma de la Secretaría de Inteligencia. El capo de tu telecap. Y él, aunque no fuese, porque está el señor 5, que es el jefe, el señor 8, que es el vicejefe, pero aunque no fuese esos cargos, era como el dueño uno. En un punto de la Secretaría de Inteligencia y de todas las oscuridades también de la Secretaría de Inteligencia de Argentina durante muchísimo tiempo. Hasta que Cristina... Ha habido operaciones... Se han financiado operaciones contra... O sea, ha sido un asco la Secretaría de Inteligencia. Alberto Fernández siempre dijo, me tienen que reconocer que yo la...
puede ser cierto, él la como la terminó anulando, tampoco está bueno, bien. La vara baja también, por eso. O sea. Y tampoco, porque tampoco es tan exitoso que diga eso, porque también es cierto que es los importante. Países, la Secretaría de Inteligencia, como estarás viendo con los Americans, no, son muy importantes porque hay todo lo que son las hipótesis de terrorismo internacional, de narcotráfico. Es imprescindible una Secretaría de Inteligencia. Uh-huh. Lo que pasa es que tiene que funcionar con marcos legales. Claro. Que tenga fondos reservados en una Secretaría de Inteligencia es natural, porque uno va a estar publicando en el acceso abierto del presupuesto en qué se dedican las partidas. No, compré tal máquina. Lo de las boinas, por ejemplo. No se el puede problema estar es no, que las boinas, chicos, estoy muy angustiada con ese tema. Tengo todas las devoluciones acá, no sé qué hacer, tengo que mandarlos al punto de devolución del mercado. No puedo. Ahora te vamos no, puedo. A no, no puedo. Son 80.000 gorritos. Un desastre. No sé qué hacer. El problema. ¿Cuál es? Es que, bueno, eso, hay infinitos ejemplos, desde el menemismo, de la Rúa, el gobierno de Macri, digamos, de mala utilización de esos fondos reservados y de utilizaciones ilegales de esos fondos reservados o de las potestades de la Secretaría de Inteligencia. Una de las áreas siempre más conflictivas es la seguridad interior. ¿Por qué? Porque esa es la que, como si fuera la que hace las chanchadas hacia adentro. La que se usa. Y de hecho ahora todavía no se designó. Hay toda una, es como un secreto de Estado que supuestamente va a ser un juez federal, polemiquísimo también, que va a dejar su cargo como juez federal y va a asumir la Secretaría de Seguridad Interior. Pero bueno, lo que hizo Santiago Caputo fue como convocar a, si querés, todos los profesionales históricos del área de inteligencia, porque hay gente muy profesional, lo que pasa es que vuelvo a esto, siempre se usó de un modo muy oscuro, para rearmarla. Y saca por DNU, que Pichetto, esto no lo dijo no, pero se lo dijo diciendo, es que vos también, ¿cómo lo vas a sacar por DNU? O sea, sacar una partida de fondos reservados de 100.000 millones claro. de pesos por DNU, loco. Es como decirle al Congreso, dale, bájala, o sea, bájamela, porque no hay, sí. O sea, es como casi inaprobable. Ah, no. En un gobierno que sabemos que no tiene mayoría en el Congreso. Exacto. Entonces, eso les generó un problema muy grande. Y en el medio... Ah, pero pará, pienso. Adelante. Porque lo que decías antes vos es que ahora el problema es que gastaron el 80% de ese presupuesto. En menos de un mes. Pero, se cebaron, chicos, los gorritos. Pienso, los gorritos, no lo habrán hecho a propósito sacarlo por DNU para ya abastecerse de lo que hay que abastecerse antes de que se lo deroguen. No está mal. Porque quizás no hubiera salido nunca. Ay, pues si no es por DNU, ¿dónde, ¿cómo tendría que...? No, qué mal pensado que sos. Bueno, y no hubiera salido. No está mal lo que decís. Supongo que hay algo de eso. Lo que pasa es que igual por ahí porque la partida, ¿cómo es? Vos tenés los fondos reservados por DNU y tenés la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia. Que no se había constituido y que hubo una pelea entre Patricia Bullrich y Santiago Caputo porque ella tenía un candidato que era el que estaba desde el origen y Santiago quería poner otro porque había hecho un acuerdo político cuando fue la votación de la ley bases que Cuéder, que le votó a favor del gobierno y quedó como un raleado, digamos, y lo ralearon los demás. Entonces él dijo, es como un intercambio. Sí. Si vos votás a favor, te doy la presidencia de la comisión. Eso generó una pelea entre Santiago Caputo y Patricia Bullrich. Entonces nadie militaba los votos, o sea, el PRO no militaba los votos para el de Santiago Caputo. ¿Qué hizo? Pasó, se tenía que resolver ayer sí o sí. Se juntaron, se puso de acuerdo. Lusto, en el medio, Santiago Caputo negociaba, bueno, con alguien de Lusto, con Emiliano Jacobiti, que no sé cuánto lo reconocerá, pero bueno, era como esa cosa de, bueno, no sé, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, finalmente no hubo ningún tipo de acuerdo, entonces Lusto se pone de acuerdo con el kirchnerismo adentro de la comisión, consigue los votos, él es presidente, con un discurso muy sensato, como que dice que no se asusten, no es que vamos a bajar todo, pero vamos a controlarlo porque la historia, o sea, si... ¿Para cómo el PRO cómo hizo con...? Que no, nada, el PRO se ¿cómo pelearon? ¿Cómo hizo esto? Y es que se peleó el PRO con el gobierno porque el PRO tenía un candidato y el gobierno tenía otro. Entonces no pudieron juntar los votos porque se quedaron entrampados. Pero con lo que le gusta al macrismo las escuchas, boludo. Bueno, es que no tenés idea cómo... No, no, pero más allá del chiste, no tenés idea cómo están. No, no es un chiste. No, por me eso. Me río porque me da miedo. No, pero es que el PRO daba por sentado que esa comisión era de ellos. Sí. O sea, y esto no lo digo con una intención de porque se iban a hacer cargo de... Esto es una comisión de control de lo que gasta el gobierno. Claro, no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con la utilización. Pero en serio que era algo que desde el inicio consideraban que ellos iban a presidir esa comisión. Bueno, la perdieron, la preside Lusto, los que le siguen son dos kirchneristas de estado puro como Moró y Parrilli. Y ahora lo que gasten, porque el control de esos 80.000 que ya se gastaron, sí, lo tienen que hacer ellos. ¿Cuál es la mayor hipótesis o las cosas que circulan mucho? Es que como que se estaría usando, esto no hay ninguna prueba todavía alrededor de esto, pero es como cuál es la información que circula como para todo el asunto de los... ¿Quién financia las campañas de los trolls? ¿Cómo se paga todo eso?
Alguien lo está pagando en algún lugar. Muchas veces esas malas utilizaciones con son la con tuya, fondos reservados. Contribuyente. Yo no creo que esté saliendo de ahí. Yo, particularmente, no vuelve ni bueno ni malo. Está saliendo de otro, de sí, otra claro, cloaca claro. que no sé cuál es. De otra alcancía. De otra alcancía que no corresponde tampoco. Que por eso, que no sé cuál es. Sí, pero bueno, el tema, ellos lo que dicen que están haciendo es comprando equipamiento tecnológico que quedó como vetusta la Secretaría de Inteligencia. Fotocopiadora. Fotocopiadoras e impresoras. Color, corbatas. Y escáneres. Gorros, corbatas, escáneres. Sí. Pero bueno, wow. es una cantidad muy grande de dinero. Y Rapita hoy, y escuchas. Entonces le quedaron dos problemas. Sí. ¿No? Uno es que en la comisión bicameral tenés, que me parece bien, porque si es una comisión de control, sí. está bien que no sea tuyo. Exactamente, que sea opositor. Por eso, sí, para sí. mí eso... Eso estaba pensando, no, como bueno, si ellos lo sacan por decreto y la CID es de ellos, está bien que una persona tipo de dos bloques distintos que son opositores tengan el control, no está mal. Para mí está realmente bien. Sin duda claro. todos los gobiernos tratan de que no les pase. Por claro. lo menos que el presidente sí, pero los vices no. Igual después tienen que juntar los votos. Pero bueno, eso por un lado y por el otro. Hoy hay una sesión en diputados que si juntan quórum, es muy posible que le bajen el DNU de los fondos reservados. Con la plata. ¿Qué pasa? ¿Pero y la plata? ¿Y la plata? ¿Y los gorritos? Mañana ¿y te cuento. ¿Y las impresoras? ¿Y ahora de los 20 que falta? Ay, pero yo pagué precio por mayor, boludo. ¿Es un quilombo, digamos? Fabián, no le saques la etiqueta. Que lo tenemos que devolver. La máquina de espiar. La máquina de espiar. No. ¡Abuela! Boludo, ¿no tiene una mancha de salsa de tomate? ¿Cómo llegó ahí? ¡Abuela! ¡Me vas a matar! ¡Abuela! No le saques el plástico a la máquina de espiar. Escuchame que hay que devolverlo. Chicos, todos los que les dimos el set de espía, por favor. Se lo devuelvo. Como la máquina para medir a la el sala rating de las harinas. De los Simpsons. No sé, toda esta máquina es para hacer escuchas ilegales. No sé qué más. Dios. Chicas, estamos llegando al final, pero tenemos un poquito más. Tengo para un audio más, ¿no? Tengo para un audio más. A ver, los innegociables, sí. Buenos días, amigues. Para mí lo innegociable es que no sea cuartetera. Que no sea cuartetera. Sí, amigo, me quedó clarísimo. Imagínate. Muy específico. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Los estoy viendo en vivo porque estoy de vacaciones en Bali y acá son las 6 de la tarde. Sí. Innegociable con mi pareja fue tener la pareja abierta. ¡Ah! ¡Todo bien! Sí. En Bali con la pareja abierta. Que tuvimos, le dije que no podía tener pareja cerrada. Y estamos hace 6 años juntos. Hermoso. Les mando un beso. ¿Ven que se pueden? Sí, se pueden las dos cosas. Se pueden las dos cosas. Las dos cosas. No, las tres. No, yo no estoy de acuerdo. Y aparte, yo no estoy de acuerdo. Por si había alguna duda. Pero me intriga, porque esto parece muy conservador, pero quiero saber. Como ponele cuando tengan hijos, ¿se mantiene la pareja abierta? Pues eso me parecería súper moderno. Y se supone que sí, si es abierta, es abierta. Sí, ¿qué tiene que ver los hijos? Va bien. No, pasa, bueno, yo sé. Debe haber zonas como donde no se cura, o sea, no vas a curar, bueno, vas a invitar a alguien a curar a tu casa. Pero claro, eso se entiende. ¿Cómo se organiza? Lo mismo que dijimos la otra vez, son reglas. Su arreglo, claro. No, y yo, cuando estemos casadas, vamos a tener nuestras reglas. No, sí o sí tenemos que tener pareja abierta. Sí, el problema que tiene la monogamia es la palabra. La palabra. Y monogamia suena algo fallecido. Irgamia. Irgamia es terrible, es una enfermedad. Como amniótico. Gamia, monogamia. El líquido amniótico. Un audio más. Hola, fiscalas. Hola. Mis negociables son inteligencia emocional, tanto para la resolución de conflictos como para poder entender y ayudar y acompañar al otro en sus procesos emocionales. Y respeto y apreciación por la individualidad del otro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tenerme el pelo. Que no opine, que no me dé tipo, che, no da, che, qué paja, che, te ves re distinto, bla, 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 bla. Respeto y aprecio por la individualidad y la expresión de la individualidad. Eso, los amo. Les amo, los amo. Muchas gracias. Muy bien, está bien. La tiene muy clara. Sí. No la rompas. Creo que igual es como se llama amor. Sí, o sea, sí. Porque alguien como te van a decir tipo, ay, ese pelo. Claro. Como yo no le diría todo así al a Patrick, pero claro, pero uno lo tiene que medir sin ser tan explícito, pero perfecto. Hay cosas que cuando haces una foto, tipo, amor, se acaba de rapar. Mirá la infografía. Te quedaban los rulos. Mirá no, re feo eso que te hagan. Mirá la infografía de Clarín sobre el uso de tinturas en la cabeza. qué bien. Un último audio y empezamos el operativo escape. Ay, para que no me Buen día. Mi innegociable es que, no sé si lo estoy diciendo bien, pero sí. No escucharon. Tiene que ir a terapia sí o sí, no. O por lo menos debe haber pasado en algún momento de su vida en un
por un momento terapéutico. Es también. Serio. Prefiero. No, yo prefiero. Soy porteña, prefiero. Amo sí, la sí, imagen sí. de que nos estamos yendo, es buenísimo. Yo prefiero no, que vayan. Ahora se hacen cargo. Claro. Y que entren rápido, Que ya estén listos ahí. Se joden a vos, te va a venir a vos. No, pará. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A mí me gusta que vayan a terapia, pero no lo sé si lo pondría como innegociable. No, porque en algún momento ya ha pasado por terapia. Sí. Bueno, pero ¿es innegociable? O sea, yo voy a terapia de que nací prácticamente. Pero, me gustaría más. Sí, Lu, hay un momento donde... ¿Sabes qué? Esto ocupátelo vos, por favor. Ah, eso sí. Esto no es mío. Esto no es mío. Háblalo con un amigo, por favor. Esto no es mío. Como yo de como vos de las. De tus hojitas que me dejaste acá para dejar a la TJ. Señoras y señores, hemos llegado al final de otro episodio más de Paraíso Fiscal. Disfruten mucho el día, cuídense, va a llover hasta la tarde. Se quedan con Nati, Betu, Eyo y Homero en Sería Increíble. Los amamos. Chicos, chao. Paraíso.